a los lugares sagrados y a todos los rincones de la tierra, a los abuelos y abuelas que han dejado su legado en grandes investigaciones o en grandes investigadores, estudiosos de la cultura maya, a los guías espirituales, la luz y la sabiduría a los participantes y organizadores del evento. Loklaskutan, loklasakain, loklasoshit keme, na kapas, lishnalebeb, lishkaushep, lishakaru lishnalebeb, lakpalala, kaholik yokep, tishkolominkilik, angelain, utakatsama, chakun, nakaanak, tashak, lishkutaneb, chirulikutanain, utkokanak pikulak. Nakatauru, nakahelak piru, topatsok, totsamang, utkokan kwe, humin, loklaskutan, loklasakain, Utkwe lo la mayek lo la usuh nakakashtesi chiru lo la hona la in reshti kivankilik anje. Antiosh chiru lishka shukutili rishichoch relep kawasake rokep kawasake relep kawa i rokep yekwa i. Laat nishcholi lo la shasha laat nishcholi lo la rishichoch nakakashtesi humin hun sukul lo la mayek chiru li lo la hona la in sashkawalik anje tiklakre Rech il balrish limayerna le, os il balafikish la ola clanchoch. Antioshana, Antioshakwa, humin con sukul, con torona kakastesi chiru lo clajona la in. A los lugares sagrados y a todos los rincones de la tierra, a los abuelos y abuelas que han dejado su legado en grandes investigaciones o en grandes investigadores, estudiosos de la cultura maya, a los guías espirituales, la luz y la sabiduría a los participantes y organizadores del evento. Loklaskutan, loklasakain, loklasoshit keme, na kapas, lishnalebeb, lishkaushep, lishakaru lishnalebeb, lakpalala, kaholik yokep, tishkolominkilik, angelain, utakatsama, chakun, nakaanak, tashak, lishkutaneb, chirulikutanain, utkokanak pikulak. Nakatauru, nakahelak piru, topatsok, totsamang, Otrokan kwe humin, loklaskutan, loklaksaken, utkwe loklakmayek, loklakusuk, nakakashtesi, chiru loklakona la in, reshti kivankilik anje. Antiosh, chiru lishka shukutili rishichoch, relep kawasake, rokep kawasake, relep kawa i, rokep yekwa i. Laat nishcholi loklaschosha, laat nishcholi loklakusichoch, nakakashtesi, humin, hunsukul, loklakmayek, Chiruli lo la jona la in, Sashkavalik angel tiklakre, Rech il balrish, limayerna le, Och il balafikish, la ola clanchoch. Antioshana, Antioshakwa, Humin con sukul, con torona kakastesi, Chirulo la jona la in. Sakariki wonohel, Kinyahunutsili watch, Hanipako tatbehlok, Chutakchoch chinim. Reciban un cordial saludo a todos y todas quienes nos escuchan desde sus hogares. En este día tenemos el gusto de presentarles la ponencia titulada La señora Ixcabalxoc, poder y ritualidad de una mujer maya en los dinteles de Yaxchilán. A lo largo de esta presentación se explorará brevemente el contenido de algunos dinteles de Yaxchilán que se encuentran actualmente en el Museo Británico y que recogen episodios de la vida de la señora Xoc, al mismo tiempo que nos informan sobre los roles que tuvieron las mujeres mayas en el periodo clásico. También se abordarán diferentes elementos de continuidad que se pueden observar entre los mayas antiguos y contemporáneos. Yaxchilán se encuentra ubicado en una curva del río Usumacinta que recorre el estado de Chiapas, México.
Su ocupación se remonta al periodo clásico temprano con el fundador llamado Yopat Balam I, quien gobernó en el siglo IV. Al igual que muchos asentamientos mayas, Yaxchilán tuvo su apogeo en el clásico tardío, en donde se construyeron grandes edificios y se elaboraron impresionantes obras escultóricas en donde resaltan los dinteles. En Yaxchilán gobernó una dinastía cuyos miembros usaron varios títulos reales, entre ellos el glifo emblema. El glifo emblema se compone de los elementos Kujulahau, que se traduce como Divino Señor, más el nombre de un lugar o topónimo. Entonces, en su conjunto, este título se leería como el Divino Señor de tal lugar. En Yaxchilán, el topónimo original es Pachán, por lo que su glifo emblema se leería como el Divino Señor de Pachán. En estas diapositivas se muestran los nombres de los gobernantes de la línea dinástica de Pachán, quienes gobernaron desde el clásico temprano hasta el clásico tardío. La reconstrucción de estas líneas dinásticas fueron elaboradas por Simon Martin y Nicolai Grubb. En el año 681 ascendió al poder el gobernante Itzamnach Balam II, quien inició exitosos programas constructivos y escultóricos, lo cual fue un reflejo del florecimiento de Yaxchilán en las tierras bajas. Este gobernante tuvo tres esposas llamadas Ishkabalchok, Ishzak Bian, y la tercera se llamó Ishik Holchan. La forma en cómo identificamos nombres de mujeres en las inscripciones jeroglíficas es por medio de la presencia de un clasificador femenino que es Ish o Ishik, el cual antecede los nombres. Este signo Ish o Ishik muestra el perfil de una mujer, el cual se asemeja a los rostros de las mujeres representadas en la iconografía maya. En el periodo clásico, algunas mujeres gobernaron, aunque solo en casos extremos, cuando la línea masculina solo podía restaurarse a través de la herencia matrilineal. Algunos ejemplos de mujeres gobernantes se encuentran en Tikal y Naranjo. También las mujeres jugaron un rol importante al consolidar alianzas entre dos unidades políticas por medio de matrimonios. Sin embargo, estos matrimonios no garantizaban que estas alianzas fueran perdurables. Y esto lo podemos ver en el caso entre la alianza que existió entre Yaxchá y Naranjo. Al igual que los padres, las madres también jugaron un rol importante legitimando la descendencia real. Y esto se observa claramente en Palenque, Yaxchilán y Copán. Pensamos que las mujeres sí participaron en la vida ritual y política, aunque no aparezcan siempre representadas en los monumentos públicos. Volviendo al tema de las esposas de Itzamnach Balam II, se considera a Ishkabalchok como su principal esposa, quien pertenecía a un linaje local, posiblemente el linaje Shok. En el año 726 se le dedica la estructura 23 y este se identifica como Yotot o su casa. La estructura 23 tiene varias entradas cuyos techos fueron decorados con dinteles de piedra caliza tallados que seguramente estuvieron pintados. Algunos de ellos todavía muestran restos de estos pigmentos. Estos dinteles muestran episodios de la vida de la señora Shok que revisaremos en un momento. Según la evidencia, principalmente epigráfica, se sabe que la presencia de la señora Shok representó una renovación en la situación sociopolítica de Yaxchilán, así como la regeneración del linaje local luego de un largo tiempo de subordinación. Algunos datos que sabemos sobre su vida es que se casó con Itzamnach Balam II, que ella fue la esposa principal. También sabemos que ella usó el título Kalumté, que es un título que denota máxima jerarquía en el periodo clásico. También se propone que su hijo fue Yopat Balam II y que ella fue enterrada en la estructura 23. Uno de los dinteles de esta estructura 23 está enumerado, se le llama el dintel 24 y muestra una escena de sangramiento por perforación de lengua, el cual pudo llevarse a cabo por la noche, ya que Itzamnach Balam ilumina el espacio con una antorcha. La sangre que brota de la lengua de la señora
desciende por la cuerda y cae en el plato que contiene hojas de papel que serán ofrendadas a una de las deidades protectoras locales llamado Achchak, señor sagrado de Pachán. En otro dintel de la estructura 23, este es el dintel 25, se ilustra a la señora Kabalshok en un acto de conjurar a las deidades protectoras locales, entre ellos a Achchak o Chak. Esta actividad ritual aparece en conjunción con la ascensión de Itzamnach Balam en el año 681. El acto de conjurar puede interpretarse como la invocación de deidades para participar y patrocinar actividades relacionadas con la vida política del gobernante y su familia. Es posible que Ishkabalshok sea la que invoque a las deidades patronales o ancestros de la dinastía de Yaxchilán en varias actividades importantes. Algunas de las deidades protectoras de Yaxchilán que conocemos hasta ahora están Achchak y Achkak o Ochak, entre otros. Esta actividad ceremonial pudo haber implicado el autosangramiento y quema de papel ritual. Y en este punto, pues, quizás muchos se han planteado si en la visión serpiente que se muestra en el dintel 25 fue observado solamente por la señora Shock o todos los que estuvieron presentes en la ceremonia también tuvieron esta visión. Pues esa es una pregunta que pues nos queda, ¿verdad?, al visualizar la iconografía de este dintel. Otras referencias textuales relacionadas con el acto de conjurar deidades o ancestros por parte de la señora Shock aparecen tallados en algunos huesos que fueron encontrados en su tumba y que han sido interpretados de diferente forma. Por ejemplo, David Stewart propone que estos huesos pudieron servir como etiquetas que irían dentro de vasijas con ofrendas para indicar a quién iban dedicados. En resumen, en la esfera religiosa, Ishkabalshok jugó un papel importante al invocar a deidades locales, quienes acompañarían actividades relacionadas con la vida política del gobernante y su dinastía. Si planteamos hoy en día la pregunta que hice hace unos momentos sobre quiénes podrían conjurar o tener este tipo de visiones, quizás una de las respuestas sería que aquellas personas que han nacido con un don especial o que nacieron en un día propicio según el calendario Cholqej de 260 días. Tanto hombres como mujeres pueden iniciarse como Achqej o contadores de los días, y en el caso de las mujeres también ellas pueden desempeñarse como Iyonel o comadronas, Achkun, que son médicas, Achbak, que son terapeutas de hueso, entre otras especialidades. A muchas mujeres que desempeñan estos oficios, sus dones se les fueron revelados por medio de mensajes que llegaron a través de sueños, señales o enfermedades. Entonces se podría decir que al menos hoy en día tanto mujeres como hombres con dones especiales podrían realizar este tipo de ceremonias para contactarse con los ancestros o las deidades protectoras de un lugar. Siguiente, por favor. Entonces, aquí solamente quisiera mencionar brevemente algunos de estos mensajes mujeres que se desempeñan como Achkif han recibido, o entre ellos está sueños. Un sueño común es que hay una serpiente que les rodea el cuerpo. A veces sueñan que hay una serpiente que se les acerca e ingresan por uno de los pies. También sueñan con toros u otros animales, y pues estos sueños tienen un significado, tienen un mensaje que debe ser interpretado por otro Achkej. También se dice que en ocasiones cuando una persona no toma su misión en la vida, se enferma, y pues los médicos no encuentran una razón de por qué se enferman, y esto puede causarlo hasta la muerte si es que esa persona no reconoce pues la misión que tiene en su vida. Y en señales de cuerpo hay varios que hasta ahora se manejan, como se dice el calambre en la sangre o los rayos en la sangre, que tienen un significado. Siguiente. Y pues también en la vida cotidiana, quizás solo como un dato extra, pues según
el movimiento que tenemos de ciertas partes del cuerpo tiene un significado específico y hay personas que lo sienten y esto puede seguir un patrón que cuando uno lo logra identificar o lo comparte con una otra persona experta, pues sabe que esos movimientos en lugares específicos de la cara, de las manos, del cuerpo, tienen un significado específico, como por ejemplo acá el enrojecimiento de la oreja derecha, quiere decir que hablan de uno, pero de forma positiva. Pero si es la oreja izquierda la que se sonroja, quiere decir que se están hablando, pero cosas negativas. Entonces, ese es como un ejemplo también de este tipo de señales que pues todavía existen hoy en día. Pero el mensaje general es que tanto hombres como mujeres, según su día de nacimiento o el don que reciben, pueden tener un rol importante a nivel familiar y comunitario, tal como lo tuvo pues la señora Ish Kabalshok. Entonces hasta aquí llego y en el siguiente fragmento mi compañera Romelia hablará un poco más sobre el rol de las mujeres en el campo político. Muchas gracias. Y Yashel, como ustedes ya escucharon, Yashel nos mencionó algunos roles sociales y políticos. Sin embargo, es importante enfocarnos un poco realmente cuál fue el papel de la mujer en la época clásica. Y para eso es importante traer aquí a la mesa de discusión el periodo en que se dividen los diferentes momentos de la vida de la cultura maya. Y nos vamos a enfocar en la época clásica. Y esta la dividimos, bueno, los arqueólogos lo dividen en temprano y tardío. Porque hay grandes hitos en la historia que los marcan que son diferentes. En la época temprana, que va de 250 a 550 después de Cristo, veamos cuáles son los roles sociales y políticos. Acá, las mujeres, por ejemplo, en la ciudad de Piedras Negras, el papel que desempeña la mujer es indicar que es la madre de o es la hija de. ¿Qué está ocurriendo acá? Nos están dando información sobre el parentesco. Tenemos un ejemplo en Tikal. Este es el texto de la cerámica K457. Acá tenemos unos números, aquí nos listan el nombre de los gobernantes. Pero ustedes se pueden dar cuenta que no aparece la gobernante número 12. Revisando los textos del mismo sitio, se llega a la conclusión de que hubo un gobernante número 12 y podemos ver que tiene la cabeza de una mujer y es un Yunen y es un Alam. Significa que la gobernante número 12 de Tikal es mujer, pero no aparece mencionada en la línea dinástica. Revisando el árbol genealógico de la familia real de Tikal, podemos ver acá que aquí tenemos el gobernante 10, gobernante 11, justamente gobernante 12, y lo más interesante que Yashnun Ayin, él hace referencia a que viene directamente en la estela 31, que su ancestro fue Lady Unen Palam. En otros aspectos, como de profesiones, en la época clásica, tenemos una lista acá y podemos ver que llevan Aj, pero no nos aparece el nombre de mujer o la cabeza de mujer. Y esto es un patrón recurrente en las principales ciudades del clásico temprano, como Palenque o Piedras Negras o Tikal. No hay ninguna excepción. Entonces, en resumen, ¿qué está pasando en el clásico temprano con las mujeres? Podemos llegar a decir que ellas sí estaban presentes en la vida cotidiana, tenían un rol social, pero ellas no tenían el poder, no estaban gobernando, eran fundadoras de linajes. Ahora veamos qué pasa en el clásico tardío. Hay un hiato entre el clásico temprano y tardío, porque es cuando tenemos las guerras entre las diferentes ciudades. Recordemos que las guerras provocan prisioneros, hay venganzas, la tasa de mortalidad se incrementa, lo que conocíamos antes, los Kujul Ajau, caen,
O sea, y con esta caída se puede traducir en una inestabilidad política y económica. Hay demasiada pobreza, ocurren las migraciones, y todos estos fenómenos sociales lo que hace es que se desintegre todo el tejido social que se había construido en el clásico temprano. ¿Cómo lo podemos ver nosotros en el espacio territorial? Por ejemplo, acá tenemos el mapa y podemos ver que de las grandes ciudades caen y empiezan a surgir ciudades nuevas más al sur. Y con esta migración y con esta fundación de nuevas ciudades aparecen nuevas figuras. Por ejemplo, tenemos a la señora Sakuk en Palenque. Aquí la tenemos acá y tenemos su nombre en este texto. Ella está entregando una insignia de poder a su hijo, que va a gobernar en la ciudad de Palenque. Luego tenemos a la señora de Naranjo, conocida como Ishwak Halam Ahaucha. Ella es una persona muy importante dentro de las ciudades mayas. Podemos ver acá, por ejemplo, está parada sobre un prisionero. En toda la historia de la población maya en ese entonces, nunca se había visto una mujer con un prisionero. Ella es originaria de otro lugar, no precisamente de Naranjo, sino de Dos Pilas, pero su gran aliado era Calakmul. Ella celebra celebraciones de periodos, de fines de tiempo, autosacrificios, y toma lo que se conoce como la barra ceremonial. Podemos ver acá también que ella sustenta un plato con objetos para celebrar una ceremonia. Y en este periodo del clásico tardío tenemos a la señora Cabalshó, que es el tema que nos trae acá. Podemos ver sus roles principales fue esposa, por supuesto, pero también ella hizo celebraciones de autosacrificios, así como otros eventos relacionados a la astronomía, fines de periodos de tiempo y celebraciones de solsticios de verano. En teoría se dice que nunca gobernó. Sin embargo, nosotros podemos discutir ese tema y decir, si lleva el título de Calonte, que está considerado como con una traducción de emperatriz, podríamos decir que ella pudo haber sido una gobernante en funciones. Y podemos mencionar a una segunda mujer importante, que es la señora Mutpalam de Hishwitz. Ella era la segunda esposa de Escudo Jaguar. Se conoce que viene de la ciudad de Calakmul y ella también participó en la preparación de su hijo para gobernar en la ciudad. Con estos datos de los reinados, ahora veamos qué pasaba con las profesiones o con los otros títulos que vimos en el clásico temprano que aparecían sin el glifo que representa mujeres. Veamos el caso que tenemos de Toniná. Acá tenemos dos títulos, que es Ah-Kuhun, que significa el que cuida los libros, o el bibliotecario en este caso. En el clásico temprano tenemos el clasificador adjetivo Ah, que puede tener dos traducciones como él o el de el que hace la profesión, sin distinguir género, o el hombre. No hay una distinción de género acá. Ahora veamos casos del en el clásico tardío. Es la misma profesión, Kuhun, pero veamos el cambio acá. Tenemos el glifo de una mujer, el logograma para decir Ish Ah Kuhun. ¿Sí? Esto significa que hay un cambio también en el ejercicio de las profesiones y de los títulos. Otro ejemplo es la que encontramos en el K177. Ustedes pueden ver acá una tinaja invertida, la cabeza de una mujer. Luego acá tenemos el glifo de Ish o Ishik. Y seguido de esto tenemos un logograma que es una mano con un pincel. ¿Qué nos está diciendo? Que aquí tenemos una Ish Ahtzib. Y ella es una Ish Palam Ahab y es una Ahtzib. Aquí tenemos mujeres escribanas. Con esto
Estamos viendo que hay un cambio drástico entre el clásico temprano y en el clásico tardío. En el temprano eran los hombres, los gobernantes, quienes tenían cautivos a quienes ellos invadieron sus ciudades, eran los que celebraban fines de periodos como los gatunes, pero ya en el clásico tardío vemos que las mujeres sustentan el poder. Ellas son, ya son activas, son las que cuentan su historia, ya no son pasivas, sino que más bien ya están empoderadas. Y esto se debió al cambio también de las estructuras de los estados de las ciudades mayas. Bien, ¿de cómo nosotros podemos traerlos a nuestra realidad? ¿Cómo nosotros podemos vincular esos sucesos que pasaron en el pasado con el presente? Acá tenemos a Ishkabalshok con su plato y el jugún adentro. Y nosotros nos conectamos con el pasado a través, no solamente con las prácticas de las ceremonias, como mencionó Yashel, sino que también algunos elementos básicos como la vestimenta, ¿verdad? Entonces acá tenemos, ella porta un huipil largo con figuras geométricas y son las mismas figuras que encontramos en muchos de los tejidos que se hacen en todo el área maya. Y estos son tejidos, por lo general, con telar de cintura. Acá tenemos a Kabalshok también sosteniendo un jaguar o la cabeza de un jaguar, y podemos ver que tiene unos elementos en su huipil. Y estos, justo estos elementos, es lo que encontramos en los huipiles que provienen de Chiapas, que son ranas, y en Tzotzil se les conoce como chucho. Los chuch para los tzotziles representan lluvia, abundancia y mucha cosecha. El largo del huipil varía mucho entre los pueblos mayas. Sin embargo, hay muchos huipiles ceremoniales que se les llama sobre huipiles y que tienen un parecido similar al que porta a la señora Kabalshok. Y podemos ver la insignia. Ella sustenta esta misma insignia, es la que nosotros encontramos cuando en algunos pueblos, cuando las mujeres asumen papeles importantes de cofradías. Acá les muestro la imagen de 6 mujeres que están asumiendo el cargo de cofradía de mujeres, y a ellas se les entrega unas cajas donde llevan el nombre de todas las mujeres que han estado en el poder, en la cofradía, y también algunas máscaras y algunas ropas o joyas que portan los santos a quienes sirven. Bueno, en fin, con lo que han ya hablado Yashel y Romelia, se puede ver diferentes aristas del papel de las mujeres en el mundo maya clásico. Y ahora me gustaría continuar y reforzar un poco el tema de la continuidad. Los dinteles de Yaxchilán que tenemos en el Museo Británico, que en realidad son un set muy grande, vamos a tomar solamente un par de ellos para comentar algunos puntos, muestran algunos elementos que claramente sirven de enlace entre los mayas de la época prehispánica, es decir, los mayas de la época clásica, lo que habitualmente llamamos mayas, es decir, la civilización prehispánica antes de la llegada de los europeos, y los mayas del día de hoy, los mayas contemporáneos. Entre ellos, hay uno quizás de los más significativos y más importantes elementos, es el hecho de que, entre los mayas contemporáneos se sigue utilizando el llamado calendario sagrado o calendario de 260 días, que en Guatemala también se llama Cholk'ej, o por ejemplo Xolelac'inale o Chajulcú, en fin, recibe una cantidad de distintos nombres entre los diferentes pueblos mayas del occidente de Guatemala. Este calendario sagrado de 260 días está compuesto de 2 sets de información. Un set es el nombre de los 20 días, que por ejemplo aquí los podemos leer en quiché como Imosh, Ik, Akabal, Kat, Kan, Kame, Kej, Anil, Toj, Tzi, Atz,
he ach ish tzikin ahmak noch tihash kawok y ahpu. Y estos 20 nombres se conjugan con los números del 1 al 13. Una fecha en este calendario siempre está compuesta de esas dos partes, de un numeral y del nombre del día. En el caso de los dinteles de Yashila, a través de los diferentes dinteles que podemos observar, se ve el uso precisamente de la escritura jeroglífica para anotar este calendario. En este caso, por ejemplo, en el dintel 24, lo que tenemos es una fecha que está escrita como 5 Eb. Esto es sumamente importante. Estamos hablando de que los mayas de la época prehispánica y los mayas del día de hoy siguen utilizando el mismo sistema calendárico. Junto con el calendario de 260 días, también se utiliza el calendario de 365 días o calendario solar o calendario agrícola, que en maya generalmente se describe como Hab. Este calendario, lamentablemente, hoy en Guatemala y básicamente en toda la región maya, está mayoritariamente en desuso. Hay algunas comunidades que todavía lo conservan, pero en general podemos afirmar que su uso ha ido desapareciendo paulatinamente, en especial desde mediados del siglo XX. Por eso me gusta enfatizar que, en cambio, el calendario de 260 días, este calendario sagrado, tiene una continuidad prácticamente ininterrumpida desde el periodo, bueno, clásico, preclásico de los mayas. ¿Y por qué se lo sigue utilizando? Esa es la gran pregunta. Y el hecho de que siga todavía presente es un testimonio que nos dice que es tan importante que, a pesar de todos, digamos, los fenómenos sociales que han pasado durante el último milenio, es tan, tan crucial su uso y el valor que los mayas le dan que lo han mantenido hasta la fecha. Junto con esto, perdón, también quisiera comentarles el tema del sacrificio. En el dintel 24 ya se ha mencionado que tenemos una escena en la que esposo y esposa están participando juntos, están haciendo un performance de una pequeña ceremonia de fuego, y la reina, que en este caso es la señora Kabashok, está realizando una perforación de su lengua. Está sacando su lengua y de su lengua está, bueno, está sacando sangre a través de un mecate, de una pita de maguey, que se está pasando por la lengua a manera de hacer que sangre. Si se ve con cuidado, pueden darse cuenta también que no solamente es la pita de maguey, sino que también tenemos pequeños chayes, los pequeños vidrios, o pequeñas espinas junto con la pita. Es decir, es la pita y este otro elemento para hacer que sangre más. Esto es curiosamente algo que todavía se puede reportar etnográficamente en Guatemala, especialmente en la región de los Cuchumatanes, donde sabemos que los mayas, hasta inicios del siglo XX, realizaban ceremonias en las que se ofrendaba o se hacía penitencia con elementos de vidrio. Por ejemplo, aquí en el extremo izquierdo, lo que tenemos es una especie de sílice hecho de obsidiana y cera. Y con esto, los alcaldes rezadores, que eran básicamente los líderes espirituales y sociales de las comunidades mayas de los Cuchumatanes, se azotaban en la espalda, y al azotarse sacaban sangre. El otro elemento que tenemos en el centro es un sangrador curativo que se utilizaba para, bueno, la curación tradicional. Y esto es interesante porque sabemos que los mayas contemporáneamente todavía realizan estas sangrías, o al menos las realizaban hasta mediados del siglo XX, para aliviar ciertos dolores o ciertos malestares. Entonces, el hecho de que la gente se sangre no es algo ajeno a la cultura maya, incluso hasta el día de hoy. Para que nos demos cuenta un poco también de que estos performances, estas ceremonias, igual que ocurre en el dintel de Yashilan, como lo podemos ver acá, son actividades concurridas por hombres y mujeres. Esta fotografía que tenemos acá arriba muestra justamente a los rezadores enfrente de la iglesia de San Miguel Acatán, en el noroccidente de Guatemala, y se puede ver a mujeres y hombres participando juntos, porque estas actividades sí los involucran juntos, en parejas muchas veces. Continuando con los dinteles 26 y 25, tenemos aquí también otra vez el uso del calendario de 260 días. En este caso se anota la fecha, que es 12 men en el dintel 26, y tenemos la fecha, que es 5 imish en el dintel 25. Recalco, este calendario se sigue utilizando hasta el día de hoy en Guatemala y no se ha perdido la cuenta, cosa que vuelve
absolutamente maravilloso, este puente de la continuidad cultural, histórica, social de los pueblos mayas, visto a través del calendario. Hay que ponernos a imaginar de que este calendario ha estado en uso entre los mayas, por lo menos desde el preclásico medio. Estamos hablando 600, 500 antes de Cristo, y sigue en uso hasta la fecha. Es decir, fácilmente es uno de los calendarios con vida más extendida a lo largo de los siglos de toda la humanidad. Estamos hablando de que por lo menos 2.000, 2.500 años de uso lo mantienen vigente. Como vemos en el dintel 25, el dibujo es un poco más claro. Lo que tenemos acá es el performance de la señora enfrente de un plato de ofrendas, y de este plato de ofrendas sale un abuelo, una manifestación supernatural que viene a dialogar con ella. Esta serpiente con elementos de 100 pies que se manifiesta, podemos asociarla precisamente con lo que todavía ocurre hoy en Guatemala. Cuando se realizan ceremonias, estas ceremonias mayas son muy concurridas, los guías espirituales, que en quiché se les llama ajpej, generalmente dicen que el fuego habla, ¿no? El fuego está expresando cosas. Es decir, hasta el día de hoy, los propios mayas siguen observando el fuego y lo siguen viendo como lo sobrenatural acercándose para hablar con la gente, ¿no? Algunos lo dirían como los abuelos, las abuelas vienen y nos dejan un mensaje. Otros dicen directamente solo que el sagrado fuego nos está expresando algo. Pero el caso es que hasta el día de hoy, igual que lo podemos ver en este dintel de Yaxchilán, los mayas siguen comunicándose con lo sagrado a través de la presentación de ofrendas y la posterior quema de las mismas. Y al momento de realizar la combustión, se reciben mensajes, se manifiestan cosas, ya sea en el fuego, en el humo, incluso en los alrededores de donde se hace una ceremonia. Nuevamente seguimos hilando con el tema de la continuidad. Los lugares donde se realizan estas ceremonias generalmente son altares bastante sencillos, que se destacan precisamente solo por el hecho de que se nota que hay un área de combustión bastante extensa, como lo que podemos ver aquí a la derecha, donde se ve dónde se quema el material habitualmente, o son amontonamientos, mojones marcados en el lugar como espacios sagrados. Hay que imaginarnos que muchísimos de estos altares probablemente tienen antecedente prehispánico. Es decir, la gente los usaba antes de la llegada de los españoles y los siguen utilizando hasta el día de hoy. Finalmente, también hay que considerar que muchos de los materiales que se utilizan en estas ceremonias son de raigambre prehispánica. Algunos de ellos han sido parcialmente desplazados por materiales nuevos que vienen importados de otras tradiciones espirituales, ¿no? Como el espiritismo o los cultos populares de santos como la Santa Muerte o la Virgen de Guadalupe, entre otros. Pero seguimos viendo que los materiales antiguos y los materiales modernos coexisten. Por ejemplo, la escena que tenemos aquí a la izquierda es de un altar en la región de los Cuchumatanes, y se puede ver que la gente utiliza todavía las lajas para colocar las candelas o las ofrendas. Y sobre estas lajas se colocan las candelas de pie, se colocan las veladoras, los candeleros, entre otras cosas. Pero también tenemos justamente pequeñas copas, ¿no?, de cerámica en las cuales se quema el copal. Entonces, esto nos apunta al uso de material prehispánico o de material tradicionalmente prehispánico, como el copal y otros inciensos naturales, y las candelas de parafina traídas por los europeos. Estos dos materiales juntos se utilizan para hacer pequeñas ofrendas, hacer peticiones o agradecimientos. Entonces, no es muy diferente de lo que ocurre cuando miramos a la señora Cabalchoc, justamente dialogando con el fuego, tal vez solicitando algo o esperando una respuesta. Y los materiales que tenemos acá a la derecha, pues son muchos de ellos justamente los materiales que la señora Cabalchoc habría estado utilizando en una ceremonia como la que podemos ver en Yaxchilán. Con esto, lo que quiero llegar a enfatizar es que por una parte tenemos los dinteles donde vemos a las mujeres utilizando diseños textiles muy parecidos a los que hemos visto, por ejemplo, entre las comunidades contemporáneas en Chiapas. Podemos ver también el uso del calendario prehispánico y podemos ver la continuidad con el tema de las ceremonias.
Todos estos elementos son clara demostración de que estamos hablando de que los mayas del pasado y los mayas del presente están conectados. No está uno aislado del otro. Y esto es muy importante al momento de reafirmar que la cultura maya es una cultura con una continuidad ininterrumpida desde la época prehispánica hasta el presente, pero claro, afectada por los 300 años de dominación española, los 200 años de la vida independiente de las repúblicas de México, de Guatemala, de Belice, pero México y Guatemala. Entonces, a pesar de esto, de estos 500 años de ocupación extranjera, de dominación por fuerzas extrañas, los mayas siguen viviendo y siguen viviendo en una forma muy parecida a la de sus antepasados, realizando actividades y utilizando, digamos, las ceremonias, los calendarios, en forma muy, muy parecida a lo que habríamos visto en Yaxchilán u otros sitios del periodo clásico a lo largo de la región maya entre el 500 y 600 después de Cristo. Con esto yo doy concluido mi parte. Bueno, como les decía, muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención. Dios está acá, güey. El que es chihue. Pena. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por estar presentes. Agradecemos muchísimo su asistencia al día de hoy. A continuación vamos a tener un breve momento para una ronda de preguntas, una ronda de Q&A. So if you have any questions, please write them in the Q&A chat in Zoom. So vamos a dar un par de minutos. Podemos dar un minuto para ver si alguien quiere escribir algunas preguntas, algunas consultas en Zoom. So I'll just be checking right now. Ok. Bueno, tenemos una pregunta de Javier Rayón, tal vez Yashel Romelia. La pregunta es, lo leo en inglés. It is true that she's summoning here Kukulkan in Dintel 25, also known as Quetzalcoatl. En español, él dice el dintel 25 de Yaxchilán. Es muy bonito, es muy hermoso. Es cierto que en ella se está invocando a Kukulkan, a Quetzalcoatl. No sé si tal vez Yashel gustaría de responder esto o Romelia. También, si me permiten, puedo hacer una pequeña intervención. En este caso, si tenemos la imagen del dintel 25 de Yaxchilán, lo que se mira aquí no es Kukulkan, solo para decir una respuesta directa. Se trata de un ancestro que se está manifestando, un dios, que es una forma de un dios local de Yaxchilán, que aparece emergiendo de las fauces de este ser mítico, que es lo que llamamos un snake centipede o un snake pit, que tiene las fauces abiertas. Y de estas fauces abiertas se está manifestando una figura, pero no es Kukulkan o Quetzalcoatl. Si gustan, Yashel o Romelia, pueden abrir sus micrófonos y intervenir. Romelia. Básicamente dentro de la cultura maya no podemos hablar de Kukulkan. Pero está claro de que está celebrando una ceremonia la señora. Y para nosotros representa, es cuando se hacen las ceremonias, es hablar con el fuego. Y el fuego, digamos, tiene una representación que tiene la forma de una serpiente. Y esta serpiente, que es como la transformación y todo eso que representa para la cultura maya y que también está transmitiendo mensaje. Sí, yo concuerdo con Alejandro y con Romelia. Quizás solamente deberíamos de tener en mente de que los nombres de las deidades protectoras aparecen escritos en los dinteles. Y creo que no encontramos el nombre de Kukulkan. Entonces, sería de apegarnos muchos a la información que las inscripciones en estos dinteles nos proporcionan. Aunque Kukulkan fue una deidad
muy importante para el Prox clásico, no siempre debe asociarse con representaciones de serpientes en otros contextos, especialmente si no encontramos ese nombre incluido en los textos. Y si me permiten agregar justamente uno de los puntos importantes para Javier, es que Kukulkán es una divinidad que aparece en el posclásico en Yucatán. En la región de las Tierras Altas de Guatemala tenemos otro nombre para él, en el área Quiché o Cachiquel, lo habrían conocido como Kukumatz, que es literalmente lo mismo, es Quetzal Serpiente. Pero no tenemos representaciones del periodo clásico de esta divinidad. Sí. Ahora tenemos una siguiente pregunta de Stephanie Lozano. A ver, me permiten, solo voy a leerla. Stephanie pregunta si hay más ejemplos del título de Ish Achzib. No sé si Romelia o Yashel gustarían de responder. No, el ejemplo que nosotros presentamos es casi como único, podríamos decir. Digamos, estos son como textos del clásico tardío y no tenemos evidencias al respecto. Pero lo que sí es importante aquí es que está marcando que hay un cambio. No sé si los compañeros recuerdan alguna otra evidencia. Sí, me temo que no tenemos muchos ejemplos de esto, Stephanie. Probablemente uno de los que recuerdo nada más es precisamente el que se mostró, si mal no recuerdo, que es de la corona. Y más allá de eso, no hay muchos más. ¿Y Ashel gustaría comentar algo? No. Ok, no se preocupen. Luego tenemos una pregunta de Noé Orozco que dice, how do you guys will ensure that this will pass on these traditions to the new generations in the Mayan area? ¿Cómo creen ustedes que se van a transmitir estas tradiciones? ¿Cómo las vamos a trasladar a la siguiente generación, las nuevas generaciones en la región maya? Imagino que Noé hace referencia especialmente al trabajo textil y a las ceremonias. Tal vez Romelia y Ashel. Estos aspectos, tanto de la práctica de las ceremonias como el tejido, están muy vinculadas con el idioma. Para mí eso es lo más importante. Para los que somos madres, digamos en mi caso, que yo tengo una hija, pues le estoy hablando a mi hija en el idioma, ¿verdad? Yo creo que eso es como lo más básico y fundamental. Y también tratar de que todos estos conocimientos de la comunidad o de las prácticas con las que uno se crió pueda transmitirle a los hijos, considerando, por supuesto, que estamos inmersos en un mundo globalizante, ¿verdad? Pero para mí lo más importante es a través del idioma. No sé si Yashel podría aportar más. Y tal vez ya nos vamos a quedar sin tiempo para la siguiente sesión. Solo quisiera abordar una pregunta que nos hace Moisés David Aguirre Pardo. Él pregunta si los rituales de fuego que hemos visto, los que se han presentado en las ceremonias mayas, si existen ejemplos similares en otros pueblos más al norte. Bueno, con respecto a la transmisión de estos conocimientos y prácticas, primeramente quisiera mencionar que mucho se aprende dentro del seno familiar. Hay familias que transmiten este conocimiento de la espiritualidad maya y digamos, se transmite de generación en generación en el seno familiar. Más sin embargo, el tema de la espiritualidad maya está tan conectado con la cultura y la vida cotidiana, entonces eso se transmite a través de la tradición oral y a través del ejemplo. No se puede considerar como una religión porque esto se vive en la vida cotidiana. Entonces esos valores van a persistir siempre y cuando, como dice Romelia, persista el idioma maya. Los idiomas mayas se siguen hablando en las comunidades, pero también es necesario que
combatir mucho de los prejuicios, estereotipos que hay hacia la práctica de la espiritualidad maya y hacia las ceremonias. Entonces necesitamos mucha conciencia, mucha comunicación, porque a veces esos estereotipos pueden hacer mucho daño, incluyendo temas de discriminación y racismo. Pero como se mencionó anteriormente, también hay gente que viene con un don y que hasta que no averiguan realmente qué es lo que les está sucediendo, las señales que están recibiendo, ellos pueden también ser personas que pueden multiplicar este conocimiento a nivel familiar y comunitario. Ok, y tal vez solo para una última intervención, muy rápido, tenemos dos preguntas que me gustaría combinar. Preguntan si las comadronas todavía reciben la llamada a través de un sueño, y si esto es tal vez porque ven un animal o ven alguna señal. Y esta pregunta es de Cecilia Isabela Urrutia. Y la otra pregunta está conectada con esto. Es una pregunta de Jorge Pérez de Lara, y es sobre si existen evidencias en el cambio del papel de las mujeres entre el periodo clásico temprano y clásico tardío. Con esto concluiríamos. Sí, como nos queda poco tiempo, solamente me gustaría decir que hay veces en que comadronas pueden entregar el oficio a algún miembro de su familia, ya sea su hijo o su nieta. Es una transmisión de esa profesión, de esos conocimientos. Entonces, puede ser por esa vía, pero también puede ser por la vía del recibimiento de estos mensajes, señales y sueños que conforme pasa el tiempo, esta persona va a ir comprendiendo y va descubriendo cuál es su misión en la vida. Entonces, pueden haber estas dos vías. Ok, bueno, entonces, si no hay más intervenciones, lamento no poder responder todas las preguntas ahora, pero el tiempo es muy corto y quisiera dar paso a la siguiente parte de la sesión. Muchas gracias. Estimados amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un gran gusto poder presentarles a ustedes a un grupo de expertos de la región maya, mayas ellos mismos, que el día de hoy van a hablarnos sobre el proceso de recuperación de la escritura maya en Yucatán y en el área de Guatemala. Nuestros cuatro disertantes son Guillermo Cantún, que es arqueólogo y epigrafista de la región yucateca, maya yucateco. Actualmente, pues, él desarrolla cursos y enseña sobre la escritura maya antigua en la península de Yucatán. Walter Paz, que es artista, diseñador gráfico del área Cachiquel en Guatemala. Ustedes pueden ver justamente detrás de él un ejemplo de su trabajo. Tenemos también a Tepeu Poz, que es también diseñador gráfico, artista visual y jugador de pelota maya. Y él viene de la región de Quetzaltenango, les hablante de Quiché. Y finalmente tenemos a Pop Lines, que nos acompaña también de la región de Quetzaltenango, es hablante del idioma mayamam y ha realizado múltiples labores artísticas en las cuales muestra y plasma su visión de la escritura maya en murales y en objetos de diferente forma. No quiero quitar más tiempo, pues lo que puedo decirles es que tenemos un panel maravilloso con expertos que están dedicados a la materia y que seguramente nos va a enriquecer muchísimo con sus experiencias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, jóvenes, y pues el escenario es de ustedes. Mucha suerte. Pues muy buenas tardes. Comenzamos a hablar acerca de la resurrección del sistema de escritura jeroglífica maya, así como del lenguaje visual del arte de la época clásica en estos tiempos contemporáneos. Y primero tenemos que comentar cómo funciona la escritura jeroglífica maya para poder comprender cómo vamos a aplicarlo en la actualidad. Sí, en la antigüedad,
había dos tipos de signos en la escritura jeroglífica maya. Tenemos los signos silabográficos, que representan sonidos silábicos de la forma consonante vocal. Siempre con la forma consonante vocal. En este caso tenemos dos ejemplos, el silabograma A, que representa la cabeza de un loro, y el silabograma Ba, que representa una flor de nenúfar. También hay signos logográficos, es decir, signos que representan palabras completas, y las raíces o las palabras en maya clásico tienen la forma consonante vocal consonante, como en el caso del logograma Tun, que representa una piedra, o tienen la forma consonante vocal consonante vocal consonante, como en el caso del logograma Lacam, donde podemos observar que hay una especie de bandera con hojas, es un elemento vegetal. Y bueno, estos tipos de signos pueden combinarse para poder escribir cualquier cosa que se pueda decir en maya clásico. Sí, aquí podemos ver cómo una sola palabra, como lo es pakal, pakal significa escudo, podemos escribirla con logogramas, como vemos en el lado izquierdo. Utilizamos únicamente el signo que representa un escudo para representar la palabra pakal. Pero también podemos ver cómo en el extremo derecho tenemos un signo en verde, que es el silabograma pa, un signo en azul, que es ka, y un signo en amarillo, que es la. Y de esta forma deletreamos la palabra pakal, utilizando el último signo únicamente por su consonante. Alternativamente, el escribano podía tomar un logograma y pegarle un signo de valor silábico para reforzar y complementar uno de los sonidos del logograma. De esta forma, los escribanos de la antigüedad podían escribir cualquier palabra y cualquier frase en maya clásico. Este capítulo de la historia es uno de varios momentos complicados, pues se lleva a cabo la exterminación de gran parte de la escritura. Es efectuado en un auto de fe en Maní, Yucatán, dictaminado por el fraile Diego de Landa. Sin embargo, es importante mencionar que el mismo fraile deja un manuscrito, el cual es nombrado Relación Cosas de Yucatán. Este documento es importante, pues se utilizará como una guía escrita para futuras investigaciones. Podemos decir que es el comienzo del desciframiento. Diversos investigadores han hecho aportes importantes. Uno de los primeros avances basados en el manuscrito es el de Ernst Forsman, quien se topa con un códice maya que actualmente se encuentra en Dresden. Ernst empieza a separar los números de los textos e identifica la parte calendárica. Otro aporte importante es el de Yuri Norozov, quien analiza los datos dejados por Landa y hace una importante distinción. Lo que el fraile registra como un alfabeto, Norozov descubre que realmente se trata de un sistema silábico. De esta forma empieza a cobrar sentido la lectura. Posterior a ello, personajes desarrollan avances que son reforzados con el método de Norozov, como es el caso de Tatiana Proskuriakov, quien tiene la idea de que las inscripciones cuentan la historia de los pueblos mayas. Todos estos avances abren un camino para una comprensión más fidedigna y, por supuesto, dan paso a muchas más investigaciones. Parte de los procesos de investigación realizados por muchos de estos estudiosos han aportado muchos datos para el seguimiento del estudio del sistema de escritura jeroglífica maya. Siendo uno de estos procesos también los que llegaron a Guatemala aproximadamente en los años 80, específicamente en el año de 1987,
fue cuando los primeros mayas contemporáneos tuvieron acceso a este sistema de escritura jeroglífica. Parte de ese proceso de recuperación, de conocimiento y de información que traían todos estos estudiosos del sistema de escritura jeroglífica fue organizado primeramente por el proyecto lingüístico Francisco Marroquín y el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, llamado CIRMA, esto en Antigua Guatemala. De los aportes que dieron la mayoría de estudiosos que venían, podemos mencionar a los investigadores Katyn Yocerán, Nicholas Hopkins, Linda Schill, Nicolai Grubb y el investigador guatemalteco Federico Fase. Como podemos ver en el lado derecho de su pantalla, estamos viendo a la investigadora Linda Schill compartiendo algunos de los desciframientos y estudiando ciertas inscripciones jeroglíficas con mayas contemporáneos. Parte de todo este proceso de recuperación también integró a muchos mayas de distintas comunidades lingüísticas en Guatemala. En ese mismo año también se desarrollaron talleres en la ciudad de Valladolid, en Yucatán, en México, con mayas yucatecos. Como podemos ver en la foto del lado izquierdo de la pantalla, podemos ver la primera carta que fue escrita por un maya contemporáneo, en este caso, Carchiquel, carta escrita por don Martín Chacach Cutzal, originario de Comalapa, lingüista Carchiquel, quien fue una de las primeras personas que tuvo acercamiento a esta información y pudo escribir este documento en su idioma propio, utilizando el sistema de escritura jeroglífica maya. Parte de todas esas personas también que tuvieron esta formación en los primeros años del estudio como mayas contemporáneos, podemos mencionar a Crisanto Cumul, maya yucateco, Lolmay García, Carchiquel, maya Carchiquel, Romelia Moisem, maya Pocomchi, quienes actualmente todavía trabajan en la difusión y en la enseñanza del sistema de escritura jeroglífica a distintas comunidades mayas a los que asisten. De igual manera, en el área de Yucatán, Crisanto Cumul fue uno de los pioneros en enseñar este tipo de escritura jeroglífica a los mayas yucatecos de distintas regiones de su territorio. Y de igual manera, este sistema de escritura jeroglífica está siendo difundida y promocionada por mismos mayas contemporáneos que cada día más se acercan al conocimiento, estudio e investigación del sistema de escritura jeroglífica. En el área de Mesoamérica, que es el lugar que da origen a la cultura maya, se hablan diversidad de idiomas, 31 idiomas aproximadamente, algunos de los cuales pues ya están extintos, pero en su mayoría aún se siguen escribiendo, se siguen hablando y se siguen comunicando con otras personas. Asimismo, pues hay que entender que estos idiomas pues tienen un origen en el proto-maya, y que a su vez también da origen al sistema jeroglífico maya. Es decir, los idiomas mayas actuales tienen su origen en el sistema de escritura maya antiguo. Y ustedes pueden ver aquí también un ejemplo del lado izquierdo de la pantalla, un panel del periodo clásico, que es el panel de los 96 glifos que se ubica en Palenque, en México. Asimismo, pues, también hay artistas mayas contemporáneos que han decidido pues plasmar ese arte a través del sistema de escritura maya, a través de poesía, de pintura, de tallado, también de diseño gráfico y entre otros. Asimismo, pues también se ha logrado adaptar el silabario maya a los idiomas mayas actuales, con algunas ligeras variantes, como ustedes lo pueden ver también en pantalla. Esto para dar nuevas formas de pronunciación a los idiomas mayas actuales. Y bueno, esto también en coordinación con la comunidad epigráfica maya para establecer nuevas formas de pronunciación. Y bueno, durante 525 años desde la venida de los españoles con la imposición del cristianismo, pues se dejó de escribir el sistema de escritura maya. Y bueno, tal fue el caso de algunos investigadores recientes, algunos artistas,
que decidieron contar esa historia desde la venida de los españoles a la fecha. Y lo plasmaron en algunas estelas que hoy en día se ubican en lugares sagrados mayas en el altiplano de Guatemala, como lo es Xichimché y Misco Viejo. Y bueno, se cuenta algunos líderes importantes de ese entonces, del periodo posclásico, y qué fue lo que sucedió. Asimismo, pues estas estelas están plantadas para conmemorar un evento que sucedió el 21 de diciembre del año 2012. Si ustedes se recordarán, es una fecha un tanto controversial para el mundo entero, pero muy significativa para el pueblo maya, puesto que fue la culminación y el inicio de un gran periodo de tiempo, un gran ciclo de tiempo como lo fue el Bactún. Y bueno, aquí ustedes pueden ver otros ejemplos de algunas estelas que se ubican para conmemorar esta fecha importante, y esto se ubica en San Pedro La Laguna, en Sololá. Y bueno, cabe mencionar que estas piedras fueron traídas de otros lugares para que se ubiquen en estos lugares donde hoy se ubican. Aquí pues podemos ver otros ejemplos en el sur de Petén, en Poctún, esta plantación de estas estelas para conmemorar dicho evento. Y bueno, parte del trabajo que yo realizo con el sistema de escritura maya es a través del arte. Y bueno, eso surge a partir de una pregunta que se ubica en uno de los libros del Chilam Balam de Chumayel del año 1782, que dice de la siguiente manera: ¿quién será el profeta? ¿Quién será el sacerdote que interpretará la lengua de los jeroglíficos? Bueno, hoy en día sabemos que no ha sido solo un profeta o un sacerdote que ha podido descifrar ya este sistema de escritura maya, sino ha sido a través de varios investigadores, de varios arqueólogos, de los primeros exploradores que vienen también aquí al área maya. Y bueno, gracias a ellos, pues, se ha podido dar una interpretación a lo que es la epigrafía maya, como lo conocemos hoy en día, que es una ciencia. Y bueno, parte del trabajo entonces es dar a conocer en murales ese sistema de escritura maya, que muchas veces no se nos enseña en la escuela, sino que lo tenemos que aprender por aparte. Entonces, esa es la idea de dar a conocer ese sistema de escritura maya a través del arte en estos murales, que se ubican en algunas escuelas, que se ubican en algunas partes de la ciudad de Guatemala, para dar a conocer, y esto como una forma de reivindicar ese conocimiento milenario antiguo. Asimismo, también es la elaboración de algunas vasijas, esto pues para conmemorar a algunas personas muy importantes y sobresalientes en lo que es la investigación en el área maya, como una manera de ofrenda y de reivindicar también esa forma de agradecer que estamos aprendiendo ese sistema de escritura maya, como lo pueden ver también en el lado izquierdo de la pantalla. Los mayas llegaron al otro lado del mar. De alguna manera, los primeros exploradores que vinieron aquí al área maya, pues se llevan algunas piezas al otro lado del mar, así es como me gusta llamarle, y hoy en día se ubican en estos museos en Europa, en Estados Unidos. Y bueno, gracias a estas obras de arte, que yo le llamo una invasión del pensamiento maya a través del arte, puesto que gracias a que estas piezas se ubican ahí, se da también un proceso de desciframiento del otro lado del mar, en Europa. Y bueno, si no hubiera llegado estas obras de arte, pues quizás el proceso de desciframiento del sistema de escritura maya hubiera sido un tanto diferente. Y bueno, podemos ver aquí un ejemplo de un tallado que se ubica en el Museo de Mamus, en Austria. Y bueno, esto como una forma de decir, los mayas estamos presentes, seguimos escribiendo nuestra historia, seguimos escribiendo, y bueno, estamos presentes y no nos hemos acabado, como muchas veces se nos enseña en la escuela, que no existimos, que desaparecimos. Y bueno, a través del arte creo que nos manifestamos y hacemos valer pues nuestra presencia. Asimismo, pues también algunas otras formas de manifestar ese arte es a través de entender la política a través del arte. Y bueno, me gusta pues poder plasmarlo y entenderlo como muchas veces como un juego de poderes o un juego entre dos bandos, que muchas veces deja a un lado también algunas
algunas, lo siento, que muchas veces deja a algún lado en exclusión algunos derechos de la madre naturaleza o también algunos animales que hoy en día están en proceso de desaparecer, como lo es el ejemplo del jaguar. Y bueno, esta obra pues se ubica acá en Guatemala. Asimismo, pues parte del trabajo que realizo es el homenaje pues a algunos abuelos importantes que son contadores del tiempo. Y esto como una manera pues de agradecer también ese conocimiento que muchas veces estos abuelos tienen, pero desconocen una parte también del sistema de escritura maya. Esto como una manera pues de hacerles saber que ahora pues ya se puede leer, que se puede entender, que se puede interpretar. Y este es el trabajo que realizo pues a manera de agradecer también a estas personas importantes. Asimismo, pues también parte del trabajo son las biografías o las dedicatorias hacia algunas personas sobresalientes en el ámbito maya, como lo es también en la investigación. Y quiero mencionar a esta persona importante, a Federico Fassen, que es uno de los primeros organizadores de los talleres de epigrafía maya aquí en Guatemala. Y bueno, como una manera de agradecerle ese apoyo, esa investigación constante, pues se le da cierta reverencia con algunos glifos que fueron pintados hacia él. Y algunas otras personas también que en lo personal son parte de mi inspiración, como lo es Andrés Lainez Pérez, que es mi papá. Y en este caso, pues, a una manera de contar su historia también en jeroglíficos, pues yo decido ofrendarle algo, algún grabado, y pues que cuenta la parte de su historia. Y por último, pues también quiero mencionar algunos trabajos que realizo, como lo son el tallado de madera y sobre jícara. Esto también a manera de dar a conocer el trabajo que se da por parte de las mujeres tejedoras hoy en día, que es parte de un trabajo diario y que no se ha acabado, ¿sí? Entonces, es una manera también de agradecerles a estas tejedoras que aún siguen realizando ese trabajo. Y bueno, esta es una forma pues de dar a conocer el arte que realizo y espero les haya gustado. Muchas gracias. Parte del trabajo de investigación y recuperación del sistema de escritura jeroglífica maya, específicamente en el área Carchiquel de Sololá, ha sido motivado principalmente por las expresiones artísticas que se han desarrollado en el área, siendo una de las primeras obras que realizo como los primeros intentos de escritura jeroglífica en Carchiquel. Fueron dedicadas al artista e investigador carchiquel Lisandro Huarcash, que fue secuestrado y asesinado aproximadamente en el año 2010, como una forma de tratar de detener las expresiones artísticas de los pueblos del área, principalmente el pueblo carchiquel. Entonces, esta es una forma de conmemorar también su legado como investigador y como músico y artista carchiquel, que inspiró de alguna manera muchos movimientos relacionados al arte en el área durante los años de investigación que realizó, empezando eso desde el 2002, y lamentablemente culminando con su asesinato en el año 2010. Esta es una forma de conmemorar su memoria, su legado y su historia como carchiquel de Sololá. También parte de ese proceso ha sido un poco intentar realizar estas obras artísticas inspiradas en la iconografía, el sistema de escritura maya clásico, y de alguna manera también viendo cuáles son las coincidencias tanto lingüísticas como las formas de pensamiento que tenían en la antigüedad y que todavía se preservan en muchas comunidades mayas actuales. Una de estas es principalmente el estudio de la iconografía a través también de la historia de muchos documentos coloniales que pudieron dejar nuestros ancestros como una necesidad de seguir escribiendo su historia, plasmándola con otro sistema de escritura, pues el venido con los castellanos durante la, la,
la época de la invasión. Uno de los documentos en que yo he basado un poquito mi trabajo es en el Popol Vuh, como un libro quiché que contiene todavía ciertos aspectos importantes que definen a la cultura quiché, la cultura quichquel y tzotzil, como parte de una diversidad cultural también a la que somos pertenecientes como pueblos mayas. En este caso, una de las obras también que realicé es como darle vida a todos estos nombres sagrados que están escritos en estos documentos, como en este ejemplo es Alcamazotz, que es considerado en el Popol Vuh como una de las casas donde tuvieron pruebas los héroes gemelos, Hunahkush Balamqe, y en el cual pues intentaron vencerlos. Este murciélago pues es conocido como el murciélago de la muerte, pero al darle forma, figura y de alguna manera vida a este personaje desde lo que conozco del sistema de escritura jeroglífica, pues está basado principalmente en la iconografía que he tenido la oportunidad de estudiar con distintas personas que comparten este conocimiento. En este sentido también parte de toda esa difusión que pretendo lograr en el área quichquel es también basada en la modernidad que vivimos actualmente, es decir, utilizando los recursos digitales como un medio de difusión, principalmente ahora como lo son las redes sociales, y también en el uso de la vestimenta que se tiene actualmente y que se diversifica de alguna manera. Muchos pueblos mayas han perdido su vestimenta actual, principalmente los hombres. Las mujeres todavía mantienen esa resistencia en el uso de su vestimenta antigua, y con lo cual, de alguna forma, también si utilizamos vestimenta contemporánea, pues también darle un toque de pertenencia cultural, eso a través del sistema de escritura jeroglífica, que a pesar de ser que no solamente es un sistema para comunicar, sino también es un sistema que permite tener una destreza y una habilidad artística para poder enviar un mensaje. Desde el pensamiento quichquel, en el caso de mi comunidad, pues se considera que las cosas también son seres vivos, y por lo tanto la escritura también se considera una especie de ser vivo que transmite información, que es una manifestación viva del pensamiento que tenemos como pueblos mayas, esto tanto desde el idioma y como tanto desde las prácticas que se realizan en las comunidades aún. Como podemos ver en los ejemplos que tengo aquí de la estela de Kiriwá, que muestran como esa interacción viva de un número que en el pensamiento occidental se podría considerar pues no un ser vivo, y un día calendárico, el día 7 Ahab o Ku Ahab. Y en este caso pues trato de también inspirarme en toda esta interacción que tienen los signos como para poder reinterpretarlos en la actualidad, como el ejemplo que pongo del lado derecho, que es también una representación y una interacción del número 3, el Ush o Shi, y el día calendárico Eb, o Be, como se le llama, o E, como se le llama en los idiomas de las tierras altas, en el caso de la comunidad donde yo pertenezco. También parte de plasmar ese conocimiento y tratar de darle difusión de la forma más amplia al conocimiento maya del sistema de escritura es a través de distintos soportes, desde la cerámica, la cuestión mural, principalmente en los pueblos a los que pertenecemos, en donde de alguna forma estas figuras permanecen como tal, muchas veces en la tradición oral, o en el tipo de vestimenta que la gente usa actualmente, principalmente las mujeres. Entonces es como regalarles un poquito de ese contexto histórico antiguo a las comunidades actuales, tratando de salvar estos espacios también dedicados especialmente al arte y al arte indígena como tal. Este proceso también involucra ciertos aspectos políticos en relación a cómo podemos denunciar cuestiones en el estado en que vivimos, en el caso de Guatemala, en donde de alguna forma los recursos no son utilizados correctamente para el beneficio de la población y la población más necesitada, y también darles esa voz a nuestras palabras a través del sistema de escritura para manifestar nuestro descontento a través de este tipo de arte
que nos permite también hablar desde nuestros propios idiomas y manifestarnos desde nuestros propios pensamientos. De alguna forma, estas obras que estoy presentando ahorita son obras que fueron dedicadas a procesos políticos en donde la población en general estaba harta de la corrupción y necesitaba manifestarse. Entonces, mi forma de manifestar ese malestar también, o de alguna manera apoyar de una forma visual y gráfica desde el conocimiento jeroglífico, pues es de esta manera, un poquito tratando de acoplar el sistema de escritura, la iconografía, a procesos políticos actuales. También en el caso de mi trabajo, lo que pretende es también integrar todas las expresiones artísticas mayas de la diversidad que tenemos como pueblos mayas, tanto del área de Yucatán, del área de Guatemala y otras áreas que se integran, que buscan parte de ese legado histórico que tienen. En este caso, pues también ha sido un proceso de trabajo colaborativo con distintas personas, con distintas instituciones que buscan también rescatar ciertos aspectos culturales que nos definen como pueblos. En este caso, desde la siembra, el control de las siembras y procesos de siembra y agricultura tradicional, en la producción de bebidas ceremoniales, de bebidas tradicionales de distintos pueblos mayas, personas que se dedican también a la enseñanza de un idioma maya, personas que experimentan con procesos artísticos, como en el caso de la producción de color azul, como un rescate de ese pigmento maya como tal, antiguo. Entonces, el trabajo se diversifica de esa manera, tratando también de darle esa identidad gráfica a través del sistema de escritura a las distintas manifestaciones culturales que cada pueblo maya tiene como tal. Y también enfocado a apoyar a procesos de difusión del sistema de escritura que permitan que esta información pueda llegar a más personas, que pueda llegar a lograr romper ese límite que se tiene entre el acceso a esta información, que de alguna manera nos permite seguir conociendo más nuestro proceso histórico. Y como tal, también la enseñanza de estos procesos se llevan a las comunidades para que las personas puedan también a través de sus propios idiomas tener ese reconocimiento histórico y cultural que muchas veces se les ha sido negado, y principalmente amarrar lo importante y lo que aún se conserva como parte fundamental de su identidad, que es el idioma, y ahora pues integrando la escritura a través de estos procesos que permiten conocer su historia, amarla y también recuperarla a través de estos procesos de tiempo que hemos tenido como pueblos indígenas, en donde de alguna forma hemos tenido limitaciones, pero poco a poco este proceso empodera también a las comunidades y les da ese pequeño aporte cultural histórico para que sigan conociendo más sobre su pasado y que pueda con ese pasado sentirse orgullosos y seguir difundiendo todo el conocimiento que todavía se poseen como pueblos indígenas. Bien, el estudio de la escritura e iconografía maya no solo ha tomado un rumbo académico, sino también refuerza gran parte de la identidad de los pueblos mayas actuales, de las personas mayas actuales, e incentiva realmente a explorar la propia cultura, o por lo menos ese es el caso, mi caso. Permite entender y enlazar actividades en la cotidianidad que se realizan en aspectos de casa o de pueblo, y también aspectos rituales. Muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que realizamos, de las cosas que hacemos, pero permitirnos estudiar la historia escrita, pues abre un gran paso a un entendimiento de nuestras propias actividades. Tal es el caso de la revitalización del juego de la pelota. Como podemos ver acá, se utilizan la indumentaria de algunos pueblos que digamos, permiten tener o conservar esta indumentaria, pero se basa también de registro encontrado en esculturas o vasijas
Podemos ver en este ejemplo el uso de las muñequeras, el uso de la ropa misma, el fajado, las rolleras, y cómo aplica y cómo es funcional en estas actividades. También, como bien mencionaba, el uso de la indumentaria de algunos pueblos como en el, que lo conservan, como en el caso de los tzutujiles de San Juan La Laguna, o Xekokjuyub, como sería su nombre antiguo. Ellos acoplan parte de la indumentaria registrada como cierto detalle a su ropa original del poblado. Podemos ver los pectorales, podemos ver parte del fajado y las rodilleras, las muñequeras, tobilleras y calzado, que también pues, es inspirado muchas veces en estos registros. Mi trabajo, el trabajo que he realizado en el Ojer Taktib, como le decimos en Quiché, en gran parte es para expresar y manifestar que los mayas seguimos acá, que estamos vivos y que nuestra escritura y la escritura maya pues, se puede seguir utilizando. Una de mis intenciones más grandes, quizá, es devolver, sembrar este conocimiento, mucho o poco que pueda tener, y que crezcan las semillas, los niños y las niñas, para que ellos conozcan y creciendo su historia, la historia de los antepasados, y que sepan que es grande. He realizado algunos materiales didácticos con el fin de adaptar este conocimiento y enseñarlo de manera muy dinámica. Es increíble también ver cómo ellos adaptan pues este conocimiento, lo utilizan, porque muchas veces hablan el idioma, pero también mi intención con estos espacios que se abren es no dejar que el idioma muera, y también no dejar y no permitir que la ropa desaparezca, porque es parte también de una identidad que construye a una comunidad o a varias comunidades. Otros proyectos que también he realizado, como en este caso, son muchos proyectos muy, ¿cómo decirlo?, muy personales, muy con el fin de divulgar, como el caso de este en específico, que es llevar la escritura a diferentes plataformas, en este caso digital, en plataformas de mensajería, creando motivos que evocan aspectos naturales, animales, la numeración, el cholquij, y también aspectos que te podrían construir palabras o frases pues, de cariño o de alguna motivación que tenga hacia otra persona. Mi idea es llegar a diferentes personas, a la juventud, y dejarles de alguna forma pues estos stickers para que asocien y tengan en su mente pues que la escritura está pues retomándose nuevamente. Para mí es importante introducir la escritura en diferentes espacios, como en el caso de este proyecto que para mí es muy importante hacerlo. Me toca que hacer la señalética de un sitio ceremonial. Es complicado también, ya que en algunos espacios como en estos no se llega a conocer la epigrafía o la iconografía de una manera muy abierta. Entonces yo lo que realizo pues, es una introducción, por decirlo así, mezclando iconografía moderna con la iconografía antigua. Paso a paso los llevaré a empezar a familiarizarse y a entender que la escritura pues, se sigue utilizando. Entonces, pues yo construyo pues, estos motivos gráficos, estos grafismos, con el fin de que ellos sutilmente guarden este conocimiento en su mente. Parte también de algunos proyectos que he realizado son muchas veces personales y otros pues, son solicitados. Y son a base de conversación, de una conversación que se tiene con la persona, con el amigo, con la amiga. Como en este caso, podemos ver un texto que está escrito en idioma mam,
perdón por mi pronunciación en Mam, quizá no sea correcta, pero es Tuch Ahau, que vendría siendo como el señor del poblado entre montañas. Entonces yo lo que realmente evoco aquí, o hago una metáfora escrita, por decirlo así, es colocar el texto entre la boca de la montaña. Otros ejercicios, otros proyectos que yo he realizado con el fin de ir explorando técnicas y formas de utilizar la escritura han sido a través de la pintura, a través, perdón, a través del esgrafiado, que me han hecho pues reconocer diferentes formas de utilizarlo. Otra manera también de expresar este arte o esta forma de comunicar es a través de mensajes que me gustan dejar para las personas. Muchas veces van dirigidos para la juventud, como en este caso se utiliza, pues obviamente en mi caso, el uso del idioma quiché, y mucha de la muestra es para manifestar y demostrar que sí se puede utilizar la escritura con estos idiomas actuales. El mensaje es Cachalal uj oher taktinamit uj ahkual shelab rehribleu, lo que vendría pues traduciéndose como mi familia, mis hermanos, nosotros somos un pueblo antiguo, nosotros somos los hijos de la tierra o de esta tierra. Mucho del trabajo yo lo dedico a las personas que han construido pues estos espacios y permiten que nosotros estemos acá hablando sobre la revitalización, y pues se lo dedico a esas personas. También se lo dedico a las personas que ya han entrado al camino, que ya lo están recorriendo, y pues esta es una manera de rendirles un homenaje. Y pues, como se habrán dado cuenta, es un proceso bastante largo desde el desciframiento de la escritura jeroglífica maya, su rescate y el cómo los diferentes actores sociales y el pueblo maya se han ido apropiando de este sistema de escritura jeroglífico. Para mí fue un proceso pues, bastante bonito cuando entré a estudiar arqueología y me acerqué a la disciplina de la epigrafía. Fue una grata sorpresa el encontrar que en los monumentos se podía leer mi apellido. El saber qué es lo que significa, en qué contextos era mencionado, fue de gran valor para mí, una forma de revalorizar y de dar un nuevo significado a mi apellido y mi herencia. Y sé que es un proceso muy parecido para varios de nosotros. Ya se ha mencionado en esta plática cómo de repente encontramos parte de la ritualidad y de la espiritualidad en las inscripciones jeroglíficas. El descubrir y redescubrir una historia que nos fue negada. Es un proceso que no solamente revitaliza, sino también envigoriza un sentido de pertenencia a la propia cultura. Y es muy bonito cuando uno enseña la escritura jeroglífica a los niños y ellos pueden ver sus propios apellidos y linajes, los nombres de sus pueblos, en cierta medida aún preservados en piedra o pintados sobre la cerámica. Y es en este ánimo que personas como el maestro Crisanto, enseñó a una nueva generación de jóvenes a escribir y a leer los jeroglíficos. Sin embargo, ustedes habrán notado que desde la perspectiva de los compañeros de Guatemala, recordemos que la escritura jeroglífica estaba escrita originalmente en un idioma de la familia cholana. Entonces, uno de los retos a los cuales se enfrentan los hermanos de Guatemala es que muchos de sus idiomas tienen sonidos que el idioma maya clásico no tenía. Y por tanto, se vieron en la necesidad de crear nuevos signos y de adaptar otros para poder escribir. En cierta medida, el maya yucateco no tiene tanto esa dificultad, puesto que comparte muchos sonidos con el maya clásico.
Sin embargo, es verdad que hay muchos silabogramas que no han sido descubiertos aún y por tanto eso nos llevó a la necesidad de crear signos provisionales que ocupen esos espacios que aún no han sido descubiertos. En cierta medida eso me motivó a crear estas neografías, como así las llamé, utilizando el proceso de la acrofonía para, tomando palabras del maya yucateco, reducir la consonante final que suelen tener y que se vuelvan silabogramas que se pueden utilizar para escribir. En el lado del izquierdo podemos ver un ejemplo de un poema escrito por Natividad Ixchec, apodado el Chilambalam, y este poema lo adapté para escribirlo con los jeroglíficos. Aquí vemos el uso del sistema para escribir en maya yucateco. Y bueno, los alumnos de Crisanto actualmente tienen un grupo. Ellos pues escriben en la escritura jeroglífica y, como algunos de nuestros compañeros que previamente han expuesto, ellos principalmente utilizan el sistema de escritura como una forma de remembranza, ¿sí? Hablan de sus ancestros y de sus padres y abuelos, rememorándolos y honrándolos, escribiendo sobre ellos en la antigua escritura jeroglífica. Aquí vemos a Alfredo y Gregorio Jaucamal, quienes son unos artistas bastante prolíficos en Yucatán y que se dedican también al activismo político. Aquí vemos que ellos participan de ciertos festivales para la revitalización de del idioma maya, y ellos contribuyen con la escritura jeroglífica para llamar la atención a los niños y los jóvenes, ¿no?, que participen más activamente de su idioma. Y bueno, en cierta medida, esta actividad de tomar poemas de los grandes poetas yucatecos en maya y transcribirlos a los jeroglíficos parece ser que es una actividad que no solamente yo hago, sino también ellos. Es una de los grandes temas de la escritura jeroglífica en Yucatán, el tomar la poesía de los autores contemporáneos y pasarlas a glifos. Sin embargo, hay otros temas que son bastante importantes. El historiador José Ángel Coyot Cug, apodado Junwitzil Chak en las redes sociales, él estudió muy cercanamente el estilo jeroglífico que se desarrolló en el área de Chocholá y de Oxtintoc, y él lo denominó estilo neochocholá, ¿no? Lo adaptó a su propio estilo. Él escribe principalmente con signos silábicos, aunque no le causa problema utilizar logogramas. Y principalmente se enfoca en frases dedicatorias que podemos encontrar en forma de stickers que a veces se encuentran en la ciudad de Mérida u otras partes de Yucatán. También le entra la pintura mural, como vemos aquí, y otros compañeros. Sin embargo, él se enfoca principalmente en textos dedicatorios. Otro artista contemporáneo de Yucatán es Eduardo Puga Salazar. Él es otro arqueólogo que igualmente reivindica su herencia maya escribiendo en jeroglíficos. Igualmente los mismos temas de la remembranza de los padres y los abuelos existe en su trabajo. Y en cierta medida también le gusta como recrear o crear obras nuevas inspirado en lo antiguo. Trata él mucho de apegarse a una estética mucho más conservadora, menos innovadora que la de otros compañeros que presentes en esta exposición. Y bueno, algunos de los trabajos que realicé fueron en contexto monumental. Principalmente fueron patrocinados por el Estado. Por ejemplo, ustedes notaron que hubo ese fenómeno de las estelas del 2002 en Guatemala, pues en Yucatán también se quiso entrar a esta moda y pues se me comisionó el diseñar el texto, ¿no? Evidentemente yo no soy un escultor, la escultura fue realizada por otros artistas y esta estela pues fue en honor del 2012. Sin embargo, alejado del discurso político, si bien el texto menciona el final del 13 Baktun,
La segunda mitad del texto hace una reivindicación diciendo que pues, esto fue comisionado por el pueblo maya, no por el gobierno del estado, y que pues esta es nuestra tierra y nuestro hogar. Es una manera de tomar posesión de este discurso. Y pues bueno, hay otros trabajos monumentales que podemos encontrar alrededor de la ciudad de Mérida. Y pues bueno, podemos observar cómo este es un proceso de apropiación, de, no solamente de resurrección del sistema de escritura, sino una manera de darle poder a la palabra hablada. Es una forma de representar en manera visible nuestro discurso y nuestra palabra. A mí me parece que es un proceso que ha sido bastante largo y que ha tomado tiempo que madure el arte en estos tiempos. El nivel de maestría que ven en los compañeros como Walter, Tepeu y Pop no es algo que uno viese en las épocas tempranas de la enseñanza de la escritura jeroglífica. Es un fenómeno bastante reciente y me parece que el árbol no solamente ha dado frutos, sino que la semilla ha dado semillas y estas pues han germinado. Un gol bebé te quiere. Chonte, muchas gracias. Matías Chuey, hermano, si casa juba katzi, katzabas, y paruiri, y kasama, y kitzi, y katit kamama. Muchas gracias a todas las personas que nos pudieron escuchar y estar presentes. Les agradecemos su tiempo, el espacio, y esperemos que puedan seguir viendo y apoyando nuestro trabajo. Sibilaj Maltiosh, Temajon Tziliwach y Kiki Wilwit. Es un gusto haber compartido un momento con ustedes. Reciban un gran saludo de cada uno de nosotros y también pues esperamos que todo marche bien y un saludo para todos nuevamente. Gracias. Hola, Dios Bootik. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y gracias a todos los compañeros por compartir. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una presentación fantástica y especialmente enriquecedora. Visualmente es tan impactante. Muchas felicitaciones a todos. Hay muchas intervenciones, no me doy abasto para leer todos los comentarios, pero en general les quieren decir que su trabajo es fantástico. Y yo pienso lo mismo, creo que es absolutamente maravilloso lo que se puede hacer en este proceso. Tenemos un par de preguntas y quisiera empezar por, bueno, en general todo el mundo quiere ver los datos de contacto de los artistas. No sé si sería posible colocar la última slide o la última imagen que teníamos en el video. Maybe we can put the last image where you have the emails of the artists. He tratado de responderles por ahí para que puedan ver. Estimados amigos, muchísimas gracias por... Ahí están los correos electrónicos, creo que los pueden ver. Y si no, pueden ver la repetición en YouTube. You can see the replay in YouTube and you can find the emails over there. I will try to write them again in the chat. Pero bueno. Hay un par de preguntas. Preguntan para Chan Tepeu, para Tepeu Pos, si hay algún lugar donde se puedan ver las ilustraciones que mostraste, si hay algún videojuego que pueda ayudar con esto. Creo que quieren ver tu trabajo ilustrado. ¿Dónde se puede conseguir? Si podrías comentar un poco de esto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Quizá me puedan escribir al contacto personal. Lo voy a decir, perdón. chantepeu@gmail.com, en donde pues les puedo facilitar el link y pues parte del trabajo que estoy haciendo. Quizá sea esa vía más fácil. Ok.
Bueno, también teníamos un comentario bastante extenso de Walter, de Jorge Pérez de Lara. Dice, mi estimado Walter, desde hace tiempo soy un gran admirador de tu arte. Hay bastantes personas que ya pueden escribir en maya, pero me parece que tu talento es verdaderamente sobresaliente y no desmerecería entre los artistas del clásico. Me gustaría saber si es posible comprar algo de tu trabajo, especialmente lo que hayas hecho como carteles, como el cartel para la conferencia de Maya at the Playa. Muchas felicidades por un trabajo soberbio. No sé si podrías comentar sobre esto, Walter. Gracias a todas y a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Y pues también agradezco las palabras de motivación y de admiración. Y pues la mayoría de mi trabajo siempre está enfocado en proporcionar estos diseños a las personas que trabajan en pro de la difusión de esta información. Entonces, normalmente ellos se encargan de utilizar este tipo de arte para poder hacerse de algunos fondos, principalmente para seguir la promoción del trabajo, porque es un trabajo también que no busca un fin económico, sino que principalmente busca que la información llegue a las personas. Entonces, de alguna forma, en el caso del cartel de Maya at the Playa, pues se pueden contactar con las personas organizadoras del evento, y pues ellos también manejan este tipo de venta de este tipo de artículos para poder tener este tipo de financiamiento, autofinanciamiento principalmente. Entonces, de esa forma es en que yo he colaborado con ellos. En cuestiones de diseños más propios de los que yo he realizado, pues estoy en gestionamiento de ver también cómo poder mandar a hacer impresiones y pues poder trasladarlas a los lugares de las personas, porque ya muchas personas me han solicitado, pero es un proceso que todavía estoy trabajando en. Y en el caso de las personas a las que he colaborado haciendo diseños y demás, estas personas son las encargadas de realizar toda la cuestión de venta de los artículos para ellos también tener un apoyo en base al trabajo que están realizando. Como les digo, esto es un trabajo colaborativo principalmente, y en el que nosotros, yo aporto el arte y ellos también aportan la cuestión de buscar cómo financiar sus proyectos y seguir difundiendo esta información. Pero de todos modos, igual, para tener un acercamiento más directo conmigo en relación a ciertos temas o cuestiones un poquito más específicas, pues pueden escribir a las redes sociales. Y yo aparezco como Walter Paz Hoge en Instagram, en Facebook, y mi correo, pues tal vez lo pueden ver en el video, que es un poquito feo de decir, un poquito complejo, pero agradezco las palabras y muchas gracias por escucharnos y vernos. Ok, solo por si lo buscan, en el chat ya he puesto los datos de contacto de Tepeu, de Guillermo Cantún y de Walter Paz. El correo de Pop lo pueden encontrar también en la presentación. Me temo que ahorita Pop, por razones de agenda, no pudo acompañarnos. Pero continuando, tengo dos preguntas que vienen de YouTube. Las envía Jenner Janes, que nos manda un fuerte saludo. Y un saludo para ti, Jenner, donde sea que te encuentres. Y él pregunta, ¿cuáles son los retos de enseñar este sistema de escritura a los hablantes de lenguas mayas hoy? Esa es su primera pregunta. ¿Cuáles son los retos económicos, académicos, políticos de enseñar la escritura maya hoy, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué piensan ustedes de que se use el sistema de escritura maya para escribir idiomas no mayas? Es decir, como el español, el inglés, polaco, etcétera, lo que se venga. O sea, la pregunta es, ¿cuáles son los retos y qué piensan ustedes de que se utilice para escribir otros idiomas que no son mayas? Tal vez, Guillermo, quisieras empezar tú. Sí, bueno, en cuanto a la cuestión de la educación y de la difusión, yo creo que hay varios retos económicos y políticos y culturales también. En primer lugar, si bien digamos que hay cierto movimiento por parte de algunas personas en la apreciación, ¿no?, de todo lo que es cultural, siempre que uno intenta como poner un proyecto de estos al frente, pues de quien puede
ayudar con el patrocinio, siempre te pregunta como que para qué, ¿no? O sea, que cuál sería el uso, qué beneficios trae aprender estas cosas, ¿no? Y pues en la mayoría de las ocasiones hay como un no diría desprecio, pero pues sí un como dejarlo para un lado, ¿no? Para un después o para un nunca. Y pues en muchas ocasiones prácticamente solamente se puede hacer a través del gobierno, ¿no? Durante un tiempo estuve trabajando con el Centro Norosov, ¿no? Apoyados por el gobierno del estado de Yucatán. Y sí teníamos clases abiertas para un público en general, ¿no? Fue como un buen momento de difusión. Sin embargo, pues ahí te encuentras con el problema de que es difícil ir lejos, ¿no? Fuera de la ciudad de Mérida, donde de repente pues, uno quiere llegar. A veces teníamos que colaborar con algunas otras personas para poder ir, por ejemplo, a Valladolid con los chicos, los alumnos del maestro Crisanto, ¿no? Colaboramos para hacer un taller en Valladolid, pero pues igual, pues siempre hay estas dificultades, ¿no? Con el tiempo y con la distancia. Yo creo que ese es uno de los problemas principales. La distancia a veces en las cuales están ciertas comunidades y el poder, digamos que el límite del alcance que puede uno tener, pues realmente somos pocas personas los que nos dedicamos a esto. Y yo creo que tal vez lo ideal sería como introducir esto como parte de la educación, ¿sí? O sea, enfocarnos más bien en los alumnos, en los profesores, quienes tendrían un mayor poder de difusión. Esa sería como una manera de verlo, ¿no? De enfocarnos en esto. Esto en cuanto a lo de las dificultades, ¿no? De la educación y la difusión. Tal vez, Walter, quisieras ampliar un poco también sobre el tema de escribir idiomas no mayas con la escritura maya y los retos que hay sobre la enseñanza. Sí, sí. Bueno, creo que principalmente en torno a mi experiencia tratando de difundir esta información en muchas comunidades mayas, principalmente es el acceso a la educación que tienen las personas. Muchas veces las personas prefieren invertir su tiempo en su trabajo que en estudiar, por ejemplo, porque también el Estado no nos provee de esos recursos o de esos accesos de una forma gratuita principalmente. Y si es gratuita, pues a veces es una educación que no cumple con los requisitos para que las personas puedan aprender ni en sus propios idiomas, tampoco en sus propias formas de pensamiento. Entonces, de alguna manera, pienso que los retos vienen principalmente en cómo mejorar el sistema educativo, empezando por eso. De alguna forma también se le ha dado un lugar muy, muy atrasado a la cuestión del conocimiento indígena y principalmente a su forma de pensar. Entonces, es decir, la educación también viene desde un contexto en donde el pensamiento indígena es relevado a un segundo lugar, un tercer lugar, y el idioma también. Entonces eso dificulta mucho a las personas también comprender que el sistema educativo pueda adaptarse a su contexto, a su entorno. En la cuestión de la escritura jeroglífica, pues creo que en la experiencia que yo he tenido, pues ha sido más que todo buscando apoyo y colaborando con varias instituciones, con varias personas, y de alguna manera también tener ese contacto con la comunidad. Muchas veces la comunidad es la misma que organiza todo, la que busca el salón, la que convoca a las personas del pueblo, y ya uno llega solamente como colaborador a poder desarrollar los temas. Y también el acceso a veces, muchas veces, a tecnología, que a pesar de que estamos en un tiempo en donde la tecnología está casi a la mano de todos, creo que en muchas comunidades mayas a veces es un poco difícil. Me ha tocado también dar, a veces, utilizando todas estas plataformas digitales, por ejemplo, me ha tocado dar clases vía Zoom, pero a veces los alumnos no tienen internet. A pesar de que ya es algo muy normal que todos tengamos internet, todavía hay personas en muchas comunidades que no tienen acceso a internet.
Y pues creo que podríamos ampliar un poquito más hablando de cada una de las dificultades que se presentan en torno a la difusión, pero parte de ese proceso también es la cuestión artística, como la mostrábamos, pues la cuestión de muralismo, la cuestión de hacer estas cosas en plataformas digitales y para difundir la información y que la gente se interese. Y como les digo, muchas veces las comunidades también son las mismas que se organizan a sí mismo y son las personas que también solicitan esta información. Y pues en ese sentido es donde entramos nosotros como actores y colaboradores para difundir este tipo de información. En el caso de escribir idiomas no mayas con el sistema jeroglífico, creo que se me hace un poquito a veces forzado estos sonidos a tratar de ser adaptados a los signos que existen en el sistema. Yo siempre he sido de la idea que el idioma tiene que ir amarrado al sistema de escritura jeroglífica, y pues tenemos una diversidad de idiomas mayas. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que lo principal sería aprender un idioma maya, tanto en su cuestión de escritura como en hablar, para poder empezar a escribir con jeroglíficos mayas, porque es por los idiomas mayas o por el idioma maya que surgieron estos signos y este tipo de escritura. Entonces, de alguna forma, pienso que lo fundamental siempre es acudir al idioma maya, que los jeroglíficos simplemente es una manipulación de lo que se hace. Ok. Bueno, chicos, ahora, lamentablemente por el tiempo, tenemos que dar espacio a la siguiente mesa. Tepeo, quisiera hacer una intervención muy breve, muy, muy breve. Sí, muchas gracias también por la participación. Y quizá es importante resaltar que mucho de nuestro trabajo quizá sale de, como se podría entender, como tiempos extras después del trabajo, o ese es mi caso. Entonces, la cuestión económica pues es un tema también, y como bien mencionan, los problemas pues que existen en cuanto a acceso a tecnología y a diferentes mecánicas de educación, pues son también algo importante para resaltar y un tema complicado, pero también es importante mostrar nuestro trabajo y llevarlo pues a todos los lugares que podamos. Y muchísimas gracias por el tiempo y por apreciar nuestro trabajo y labor. Ok, bueno, muchísimas gracias, chicos. Yo creo que por ahora lo dejamos y vamos a dar lugar a la siguiente sección. Muchas gracias por su tiempo y por compartir su trabajo. Bienvenidos todas y todos de nuevo. A continuación tenemos la presentación de Verónica Zacachot Chojolán, quien es originaria de Quetzaltenango. Verónica se desempeña como cineasta y realizadora audiovisual. Verónica es fundadora del colectivo Lemou, que es un grupo de mujeres cineastas en Guatemala. También es productora y directora creativa de Ishmaya Producciones y gestora de muestras de cine comunitario itinerante. También se ha desempeñado como asesora de medios digitales y activismo de los idiomas indígenas. Verónica, bienvenida y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Yashel. Buenas tardes.
Bueno, justamente en el video que acabamos de ver está en mi trabajo como productora, como directora antes y seguidamente como productora. Creo que el audiovisual desde nuestros pueblos indígenas es muy necesario, ya que, digamos, nos permite no solo dar nuestra mirada y también nuestra percepción. Colectiva Lemou se fundó en Cuba en el 2013 y la idea de nosotros era hacer cine. Y veníamos con esa idea, trabajamos varios audiovisuales y seguidamente nos dimos cuenta que nuestro trabajo pues sí estaba muy bonito y todo, pero era muy necesario poderlo llevar a muestras comunitarias. Y fue así como empezamos a hacer no solo producir, sino también, no solo escribir y producir, sino también llevarla a varios espacios. Gracias a eso pues nos permitió conocer nuestro país. Viajamos mucho, digamos, llegamos desde escuelas hasta iglesias a poder proyectar nuestros materiales y eso nos permitió tener como mucho contacto con los demás pueblos indígenas. Creo también que el audiovisual, la autonomía de nuestros pueblos comienza desde, no solo desde otros puntos, sino también es importante la autonomía y de nuestros, digamos, de los medios y también en este caso del cine. Como colectiva nos enfocamos mucho al tema de género, el tema de derechos de las mujeres y cómo también digamos, a promocionar, digamos, varios materiales, no solo de nosotros como colectiva, sino también de otros, digamos, de otros compañeros y compañeras. También le apostamos mucho al tema de educación. Básicamente, en mi caso, mi escuela ha sido Lemou siempre, porque sí recibió digamos, clases de cine, pero Lemou significó para mí esa oportunidad de poder de expresarme y también de poder aprender haciendo. Esa es mi parte de trabajo como colectivo. Ahora ya bien como digamos personal o digamos producciones personales, pues también tengo igualmente en el cine se trabaja en equipo, entonces por lo tanto siempre trabajas con varias personas. Yo trabajé, digamos, o he estado trabajando en mi productora como desde 2014 más o menos y he producido cortometrajes, he producido también. He tenido la oportunidad de, digamos, de incursionar en el tema de la comunicación, debido a que, gracias a, digamos, a los conocimientos que había adquirido en esos años, pues yo, digamos, soy parte de un grupo de jóvenes que trabajan con el tema de rescate de los idiomas indígenas y es parte, digamos, de mi activismo en esta plataforma. Y básicamente lo que se hace es, digamos, realización de videos en donde se enseña el tema del idioma, idioma maya quiché, y también tiene como el tema del idioma mayamá, y la idea es acercar, digamos, a través de plataformas de comunicación, como es el Facebook, es el YouTube, y también el Instagram, poder acercar también, digamos, a los jóvenes el idioma. Creo que el audiovisual en su conjunto aparte que es una herramienta, es algo, pues, digamos, atractivo para nuestros sentidos poder plantear, digamos, no solo la creación, sino también información, comunicación a través de los medios, ¿no? Considero que el cine es una de las artes que abarca varias artes, desde la dramaturgia, desde la fotografía, el arte, la escenografía, el sonido, o sea, abarca tantas artes, digamos, que lo hace muy rico. Y el hecho de poder escribir tus historias, hablando específicamente de cine, el poder escribir tus historias, el poder llevar a pantalla tus historias, el colocar, digamos, por llamarlo de alguna manera, rostros, de nuestros rostros como indígenas, es muy importante. Creo que a nivel mundial ha sido como lleno de estereotipos y lleno de situaciones que a la vez lo que nos hace es consumir, digamos, contenido de otros lados, pero no el crear nuestros contenidos y socializarlos es muy importante para que nosotros aprendamos a vernos en pantalla. Digamos, como cineasta, yo estoy trabajando en proyectos personales, digamos, desde la producción de un cortometraje que estoy realizando, que se los quiero compartir. De Azal es una historia que yo escribí en el 2017. Es una historia que fue escrita específicamente para cortometrajes. Sin embargo, por cuestiones
de tiempo y cuestiones también de presupuestos, se decidió primero hacerla libro, lo cual nos permitió, digamos, tener un, digamos, un espacio para poder, digamos, tener como, como un estudio de, digamos, de color, también trabajar en el storyboard y todo este proceso. Sin embargo, pues, es un proyecto que digamos, va avanzando conforme van pasando los meses y en este caso los años. Actualmente se encuentra en una etapa de digamos, de preproducción. Está siendo beneficiada con unos talleres para, del IMCINE de México para poder, digamos, aplicar a fondos para su realización. Es un proceso, pues, que en el cual varios, digamos, algunos compañeros de Guatemala fueron seleccionados y en esta selección, pues, estoy yo trabajando en este proyecto. Es un proyecto, la verdad, que creo que lleva mucho presupuesto, pero creo que al final va a valer la pena. Es una narrativa, en digamos, con humanos, no específicamente animación, pero va mezclado con un poquito de animación y un poco de, también de live action, que le llaman. Pero creo que es una propuesta también que se quiere hacer porque es necesario que, como les mencionaba, que hayan digamos, ese registro de audiovisual desde nuestras historias. Y en este caso es una historia de ficción, pero creo que es muy necesario, digamos, que la gente observe, digamos, este tipo de materiales y sienta también. Yo este proyecto lo veo con mucho cariño porque, digamos, que trata de temas para mí importantes como es el amor maternal, digamos, el amor hacia la mamá y también el tema del arrullo, mezclado obviamente con el tema de la tradición oral, que bueno, nosotros como pueblos indígenas siempre, digamos, los conocimientos se trasladaron a través de la tradición oral, ¿no? Entonces, creo que eso es unas cosas de las que uno todavía guarda y creo que es necesario, digamos, poner, digamos, nuestra historia, nuestra creatividad, nuestros sentimientos por medio del arte, en este caso el cine. El libro, igual, el libro, digamos, que está ya en físico, se publicó en el 2019, creo, 2018. Creo que fue en el 2019, por el tema de los idiomas indígenas. También este libro está no solo en español, sino también está en quiché. Y pues fue publicado y en Filwa. Y pues ahí está, actualmente lo distribuye Editorial Cultura. Y pues también yo tengo unos ejemplares, pero mayormente pues el objetivo principal de esta obra era precisamente hacerla cortometraje y estamos en el proceso, como les mencioné, el proceso a veces es largo, pero creo que vale la pena, es muy importante. Actualmente hay en otros países, pues, cineastas indígenas que han como logrado, digamos, llegar a crear producciones con una mirada, pues, en la que te sientes identificado. Y yo creo que nosotros, o al menos no solo yo, sino hay varios cineastas indígenas actualmente de Guatemala que creen en crear su propia narrativa, que creen en hacer cine, y aunque es muy difícil porque estar en este medio es bastante difícil, prácticamente es muy caro, digamos, pero yo creo que si seguimos, pues, trabajando desde donde podamos, pues, podemos hacer. Eso es lo que les puedo contar de mi cortometraje Tayasal, que está en proceso. Y bueno, yo creo que hacer arte desde los pueblos indígenas es un acto de resistencia, es un acto de valentía también, porque es una lucha constante en la que te vas topando con muchas cosas, no solo del querer económico, político. Entonces creo que eso es para mí hacer cine. Siempre hemos trabajado colectivamente, independientemente, con la firme convicción de trabajar por la descentralización de las artes. Considero que es gracias a la vivencia que yo tengo, porque bueno, soy de un departamento que, aunque digamos es considerado como uno de los que se desarrolla la cultura, pues a veces hay como mucho clasismo y discriminación.
por la separación que hay entre pueblos indígenas y ladino, ¿no? Bueno, y debido a que yo pues no tenía tanto acceso a esos centros o a esas cuestiones culturales, yo misma empecé a gestionar, y es así como nace mi trabajo como productora y como gestora también, de poder hacer cosas, de poder hacer muestras comunitarias, de poder descentralizar, porque era muy difícil que a mi barrio viniera, por ejemplo, una muestra de cine o que viniera algo de arte. Entonces fue así como también yo empecé a trabajar, a gestionar, porque yo creo mucho en el arte. Hablando de la descentralización de las artes, creo que dentro de los municipios, departamentos, aldeas, barrios, hay gente con mucho talento, hay gente que posiblemente no tuvo acceso al arte ni a la cultura, y máximo que digamos que con el pasar de los años, pues el arte maya y el sentir maya, digamos, pues digamos que fue como hasta cierto punto prohibido, ¿no? Creo que por eso es que justamente creo necesario la creación, digamos, y la creación de películas, creación de libros, creación del arte en general, para que podamos como tener nuestros libros, tener nuestra memoria, tener evidencia de que estuvimos, que estamos y que seguimos acá. Considero que es importante las miradas del cine, específicamente hablando de mi profesión, pues yo creo necesaria la mirada desde los pueblos originarios. Conozco, porque he visto, porque he presenciado, digamos, el resultado que puede tener una muestra comunitaria, una muestra donde te ves como protagonista, porque te identificas con el personaje. Eso es muy importante, vernos y reconocernos en pantalla, porque muchas veces, pues por los estereotipos que plantea, digamos, la televisión, el cine, de fuera, y es lo que consumimos, nos hace como cuando vemos una película, la vemos inalcanzable, pero ¿qué pasa cuando vemos a un personaje que se parece a nosotros? Eso es, digamos, generar como esa identidad desde nuestra mirada. Considero que el cine es una de las herramientas, no solo como herramienta, sino como una manera de expresar lo que sentís, y creo que es muy importante, digamos, el entender el poder que tiene el cine, al poder defender los derechos, al poder evidenciar a través de los documentales, también poder plantear, digamos, arte y cultura por medio de la expresión oral o de otras expresiones que los compañeras y compañeras tengan. Considero que como país, como Guatemala, hay muchos retos específicamente en el tema del arte, pero creo que como pueblos indígenas tenemos que buscar nuestra autonomía, nuestra propia forma de narrar. Tenemos que ser fuertes en muchos aspectos, porque por historia pues hemos sido excluidos, y hemos sido, pues, nos han hecho muchas cosas, pero creo que al final somos resistencia, y yo creo que una prueba de ello es que habemos muchos que trabajamos en el audiovisual, habemos muchos que trabajamos en otras áreas del arte, la cultura, la comunicación, con el fin de demostrar que podemos y podemos ir profesionalizándonos. Uno de los retos principales que tenemos como pueblos originarios es buscar nuestra autonomía, nuestra soberanía audiovisual, nuestra autonomía a la hora de crear también, y creer que podemos, que nuestras narrativas son importantes, son necesarias para la memoria, el resguardo de nuestros pueblos indígenas. También ser muy cuidadosos, creo que es una responsabilidad también que tenemos. Y bueno, les quiero invitar a que ustedes puedan a conocer el trabajo que realizo, tanto colectivamente como individualmente, para que pues puedan visitarlo en las diferentes plataformas. La primera es de mi productora, que se llama Ishmaya Producciones. Con ella pues he producido algunos cortometrajes, he producido también algún documental, que actualmente pues estoy en postproducción. Y bueno, con Ishmayab, eso es lo que he realizado. Con Lemou, bueno, pues ahí es un trabajo mucho más social, pues ahí trabajamos producciones con enfoque de género, trabajamos muestras comunitarias, trabajamos también un poquito el acceso a la educación artística
en algunos sectores. Ahorita por el tema de la pandemia, pues no hemos salido, hemos estado más en casa, y pues he estado como eso aparte, pero igual hacemos producción de cine y documental, también ahí hacemos comunicación. Y finalmente, Kikotemalte Betijobal, bueno, aquí en este espacio, pues yo soy la productora y también soy directora creativa de los programas que hacemos, que son básicamente videos para aprender y, digamos, difundir el idioma maya quiché, como también otras producciones pequeñitas que hacemos, que es como, por ejemplo, podcast o audios, que recogemos muchas veces con teléfonos celulares o cosas así, que es más un proceso también de más voluntario incluso. Con él también, con este proyecto, pues tenemos como muchas ganas de seguir creando comunicación desde nuestros pueblos indígenas y, por supuesto, con el tema de los idiomas mayas. Pues este es un poquito de la presentación. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tener el tiempo de escucharme. Y pues nada, les mando un abrazo virtual y muchas gracias. A continuación tendremos la presentación de la doctora Melanie Fournet. Melanie es una arqueóloga e ilustradora francesa, quien ha trabajado durante 14 años en Guatemala en múltiples proyectos arqueológicos. Como investigadora, ella ha sentido una gran preocupación hacia el hecho de que los resultados de las investigaciones arqueológicas no siempre salen del círculo académico. Es así como ella se inició como autora de historietas e ilustradora. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran las historias de Ixtunun, el Popol Vuh, publicadas en prensa libre, y varias historietas para niños sobre sitios arqueológicos de Guatemala como Caminal Cuyú, Rashruja Viejo y Ucanal. Bienvenida, Melanie, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Pues primero, antes que todo, mil gracias por darme esa oportunidad de compartir mi trabajo con ustedes. A continuación voy a compartir mi pantalla para poderles presentar mi tema. Ahí estamos. Bueno, el enfoque de esta presentación es presentar unos ejemplos de cómo creo que se puede transmitir conocimiento cultural, histórico y científico a un público que sea el más amplio posible. Entonces, voy a enfocar esta presentación en las historietas que he desarrollado desde hace varios años, y con el tema de la civilización maya antigua. Las historietas estas tienen el propósito de hacer descubrir la civilización maya a los niños de ahora, niños guatemaltecos, de forma amena, entretenida, pero que también incluya la mayor cantidad de información científica sobre los temas. Empecemos. Bueno, un rapidísimo recorrido del por qué llegué a hacer estas historietas. Lo que pasa es que, como lo dijo Yashel en la presentación, sí trabajé 14 años en Guatemala como arqueóloga y viví allá. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa cuando llegué a Guatemala y sobre todo en Petén? Trabajé mucho en Petén. Llegábamos en los sitios arqueológicos, trabajábamos excavando y todo, y mi sorpresa como ingenua estudiante francesa era que la gente local, la gente de las comunidades, no se podía sentir ningún vínculo entre la gente y su propio pasado, su propio patrimonio. Es más, cuando la gente local, cuando hablábamos con la gente, yo recuerdo que muchos pensaban que las piezas que se excavaban y que estaban descubiertas las íbamos a vender allá en el extranjero. O sea, no pasaban de la idea de que era una actividad mercantil. Y pues poco a poco me fui dando cuenta también que no es de sorprenderse mucho, porque arqueólogos llegábamos a las comunidades a excavar y a final de cuentas, ¿cuál era nuestra relación con ellos? Era darles trabajo temporal para excavar, marcar cerámica, lavar cerámica. Y después nos íbamos y pues al final no había como, no devolvíamos las cosas a la gente, ¿no? Los resultados. Entonces, bueno, me puse a pensar cuáles son los medios de difusión del conocimiento, partiendo del tema de Guatemala, pero creo que es bastante universal.
tenemos las excavaciones arqueológicas, y de ahí pues el conocimiento científico, académico, va directo a un círculo académico, que es sumamente importante, que es donde se comparan los resultados, y bueno, y ahí es donde se generan los resultados. Pero los eventos y publicaciones quedan como muy especializadas y difícil de entender para un público general. Están después los museos y los sitios, el turismo, lo cual es mucho más fácil de entender, digamos, para un público no especializado. Pero también no todos tienen la oportunidad de ir a los museos o de ir a los sitios, y a veces hay sitios o museos o presentaciones que carecen de información fácil de entender. La educación escolar, pues lamentablemente sí carece de resultados actualizados sobre la cultura maya antigua. Entonces no podemos contar con este medio como para que la gente realmente conozca más. Y nos queda la cultura popular, que es la más accesible entre películas, más que todo las películas, ¿no? Y los libros, sí. Pero siempre suelen presentar a los mayas como un pueblo como muy violento, muchos sacrificios, mucha violencia, ¿no? Entonces, lo cual es una visión torcida, ¿no? de la realidad histórica. Quería presentar como cuáles serían las consecuencias de tanta desvinculación entre la población con su propio pasado. Yo veo tres consecuencias que me parecen a mí, o sea, después de haber vivido allá, que me parecían graves, ¿no? Una era que tenemos la imagen, en función de la cultura popular, tenemos la imagen de los mayas antiguos como un pueblo cruel, con mucha violencia, muchos sacrificios, rituales incomprensibles, etcétera, etcétera. Una imagen muy negativa. Otra consecuencia es el pasado, el patrimonio visto desde el punto de vista mercantil, el pasado como fuente de ingreso, lo cual provoca mucho saqueo, mucha destrucción de estructuras, de pirámides o estructuras, vestigios arqueológicos, y robo de piezas y venta de piezas en otras redes. Entonces, eso es una consecuencia muy nefasta también que le daña mucho al patrimonio. Y yo miro también una tercera consecuencia que también me parece grave, que estas cosas, este desconocimiento, esta desvinculación entre la población y su pasado provoca un racismo y una dificultad para identificarse con su pasado prehispánico. Y ahí es donde pienso que la gente, todos los guatemaltecos tienen sangre maya, o sea, todos tienen esta herencia cultural, todos tienen como estas raíces y tienen raíces comunes. Y a pesar de todo, a pesar de eso, el racismo siempre dividiendo una población maya actual, que diría, con una población más ladina, que se puede describir como ladina, pero al final de cuentas comparten esas raíces y aún así son separados. Esas son las consecuencias que yo miro de este corte que hay en la historia, entre la historia prehispánica y la gente actual. Entonces, bueno, puse a pensarme en mi propia evolución personal, bueno, dije, ¿qué puedo hacer? Y empecé a proponer historietas mayas. ¿Por qué quise decidirme por historietas? Es porque, por un lado, las historietas es un medio que la gente lee, aunque no le gusta leer a la gente, aunque tal vez no sienta atracción por leer. La historieta es una cosa muy fácil de leer y muy entretenida. Yo me enfocaba mucho en los niños, por pensar que son el futuro del país. Y si los niños se encariñan con su patrimonio y con su propia historia, pues los adultos de mañana van a ser tal vez muy más cuidadosos con su patrimonio y con su propia gente. Pero las historietas también se disfrutan desde niños hasta abuelitos, hasta toda la vida, ¿no? Entonces es una gran ventaja de la historieta. Tiene también, según mi punto de vista, tres potenciales enormes, que es que una historieta puede proporcionar información textual, información visual y vínculo emocional. Lo voy a presentar ahorita para que se entienda mejor. Una historieta
puede dar información directa, por ejemplo, información histórica. Puede presentar bajo siempre contextos cortos, diálogos y textos narrativos, descriptivos. Bueno, aquí cuidado con exceso de texto porque ahí ya puede dar pereza leer tanto texto. Pero una de las grandes ventajas de la historieta es que puede proporcionar textos cortos que dan información directa, el año, el contexto social, histórico, etcétera, etcétera. Esa es la primera ventaja. La segunda y tercera ventajas, bueno, tenemos información visual, que es una información indirecta. Esa es la que nos permite transmitir detalles, información, describir todo un universo sin ninguna necesidad de explicarlo. Y puede proporcionar mucha información adicional. Por ejemplo, en esta imagen, en la mitad de la izquierda, pues podemos ver, por ejemplo, la antigua Tenochtitlan, que está debajo de la Ciudad de México, y con una sola página ya tenemos un montón de detalles históricos que no se necesitan describir. Igual un pueblo galo sacado de Asterix, igual también de París en el inicio del siglo XX, bueno, tantos dibujos y detalles, cómo se viste la gente y todo, esa es la información visual que trae mucha información. Y el vínculo emocional que me parece es algo muy importante en las historietas, porque quiere decir el lector se puede emocionar con el personaje o los personajes, con las aventuras, con el universo descrito en las imágenes. Y eso hace que el lector se puede identificar con lo que está leyendo y le agarra cariño. Pues yo le agarré mucho cariño a los personajes de las historietas que leía cuando era niña y supongo que eso no termina, siempre sigue vigente. Entonces, bueno, traté de, digamos, al hacer historietas yo, entonces traté de aportar un poquito de todo esto, ¿no? Información textual, información visual, un poco de emoción. Y bueno, eso resultó en varias historietas que voy a presentar muy rápidamente. En realidad, no me puse a pensar, ¿cuál es el vínculo emocional? ¿Cuál es la información textual? Yo lo hice con todo mi corazón, simplemente. Hasta después que ahora que lo analizo para poderlo presentar, me doy cuenta que traen estos tres componentes que me parecen muy importantes. A mí lo que me interesaba era humanizar a los antiguos mayas, interesar y encariñar al lector con su propia historia. Por eso es que decidí dejar de lado todo lo que era sacrificios humanos, violencia, etcétera, etcétera. Quería hablar de las cosas cotidianas, quería que los lectores se sintieran cercanos a los personajes y a este mundo. Entonces, para eso agarré unos ingredientes también muy importantes. Por ejemplo, ingredientes de datos arqueológicos, de iconografía, de historia. Traté de abarcar toda la información que fuera disponible para poder presentar, describir este mundo. Datos de antropología y también etnohistoria, que son unas fuentes de información, son minas de oro, ¿no? O sea, documentos increíbles. Y también como vivía allá y podía ver un poco el entorno natural, vegetación y animales también. Y también pude usar, con el permiso de la gente que me daba sus testimonios, pude integrar testimonios personales, historias individuales, observaciones personales. Bueno, estaba como un radar súper abierto tratando de ver cómo podía yo restituir un pasado en base a toda la información disponible, no solo la información puramente arqueológica. Eso fue, digamos, los ingredientes, ¿no? El método, entre comillas, de estas historietas. Aquí, en esta imagen, muy rápidamente describiendo de qué estoy hablando, ¿no? De cuáles son las historietas de las cuales estoy hablando. Esas son las que yo hice. Todas las de la izquierda son las historias de Ixtzunun, todos son fascículos de como 10, 15 páginas. Las historias de Ixtzunun fueron publicadas en prensa libre
y en la prensa de Honduras, en Guatemala y después en Honduras. Son 26 capítulos de 10 páginas. Tuvo una distribución fenomenal en todo el país. Y están siendo publicados de nuevo en Sofos, en la editorial Sofos en Guatemala. Ya salió un primer volumen. Y después hice también otras historietas, siempre bajo la forma de fascículos, sobre Rashuja en Altavera Paz, dos aventuras en Caminal Huyu, en 12 podcasts distintas, y una aventura en Ucanal, en Petén. Todos tienen el mismo propósito de hacer descubrir a los niños cómo pudieron haber sido los antiguos mayas, cómo pudieron haber vivido y sentir que un niño maya del año 760 podía ser muy cercano a un niño guatemalteco actual. Para tratar de mostrar un poquito lo que hablé anteriormente, es decir, información textual, información visual y vínculo emocional, estoy aquí presentando un poquito de cada uno de estos tres temas, de esos tres ingredientes, digamos. Aquí, en esta imagen, las imágenes están tomadas de una de las historias de Ixtzunun y la flor del huipil. Aquí está la información o una parte de la información textual, es decir, se escribe por medio de diálogos o de casillas descriptivas, se describe información. Por ejemplo, la información de las siete pedidas para pedir la mano de una novia, la familia tenía que venir siete veces, bueno, se describe todo el proceso. En el momento de la boda, atan las túnicas, les dan palabras sabias y están casados, y eso se escribe directamente, ¿verdad? Cómo podía crecer un patio habitacional, un patio familiar en tiempos prehispánicos. Entonces se describe aquí la cocina de la bodega, aquí la casa del abuelo, y ahora la casa de la hermana y del cuñado. Bueno, todos estos son informaciones que pude sacar de etnohistoria, de arqueología o de testimonios y que pude incorporar a estas historias. En cuanto a la información visual, podría pasar una hora describiendo todo, pero y la vamos a ir muy rápido, pero salí de la idea de que todo, cada detalle puede tener una importancia. Y usé mucha iconografía, especialmente las vasijas de polícromas de la época clásica maya, que traen un montón de información. Pero, por ejemplo, bueno, información visual. Hay un conejo en la luna, desde el punto de vista mesoamericano. Bueno, eso viene de la iconografía maya. La forma de cargar las cosas pesadas con mecapal en la actualidad, en la época prehispánica, y también aparece en la historieta. Envolver tamales, construir una casa con techo de perecedero, cargar la novia por todo el pueblo, que es un hecho descrito en la etnohistoria, ¿no? Instrumentos musicales como tambores. Todos estos detalles no tienen importancia, digamos, dentro del desarrollo de la historia, pero ahí están en lo visual. Y también disfruté muchísimo, fue muy chistoso inventar mis personajes en base a piezas arqueológicas. Aquí está una vendedora de cerámica, bueno, hay figurías de Jaina o figurías del Perú, acá, un boxeador. Está la señora Mut Balam, que fue una señora casada con un gobernante de Yaxchilán, que aparece aquí como personaje, el juego de Patoli, como, eso fue interesante también, esos son de Ixtzunun, pero cuando trabajé historietas para Ucanal, Rashuja y Caminal Huyu, fue más interesante aún que Ixtzunun, porque Ixtzunun yo estaba sola,
pero con estos tres otros proyectos yo tenía, teníamos diálogos con los arqueólogos que sabían cuáles eran las especificaciones de sus resultados científicos. Y entonces esto se podía también valorar dentro de la historieta. Por ejemplo, en Ucanal, bueno, se quiso resaltar la existencia de piedras de moler provenientes del altiplano con piedra volcánica a comparación con piedras de moler con piedra local, petenera. Y se encontraron los dos en los sitios. Entonces, ahí en la historieta hay un diálogo entre las dos mamás que están moliendo maíz y hablan de sus piedras, ¿no? La importancia de las cuevas en el área de Verapaz. Y bueno, disfruté mucho también hacer reconstituciones de los sitios, siempre en base a este diálogo con el arqueólogo, que es siempre muy, muy, muy interesante y muy enriquecedor. En cuanto al vínculo emocional, ahí como les dije, no me puse a pensar cómo voy a hacer para que los niños se emocionen, pues todo salió así natural del corazón y de la inspiración. Pero viéndolo desde afuera, me estoy dando cuenta que este vínculo emocional no tiene nada que ver con la información científica y patrimonial y arqueológica, histórica y todo eso. El vínculo emocional se viene... si tenemos suerte, viene con las historias humanas. Entonces, en realidad, si usted lee cualquiera de esas historietas, ninguna de ellas habla de cómo se construyeron las casas, de qué comían los mayas y de temas así, sino que cada una habla de una aventura de niños. Hay aventuras de amistad, hay aventuras con un poquito de peligro, hay duelos, hay injusticias, travesuras, la familia tiene importancia. O sea, todas estas emociones y travesuras y aventuras que pasan los personajes, estos son los que le dan la sal, digamos, a las historias. Y esos son los elementos que hacen que uno, ojalá, se pueda emocionar y encariñarse, aunque sea un poquito con estas historias, esos personajes, y entonces, como segundo efecto, encariñarse con la cultura maya prehispánica y sentirla más cercana. Entonces, quiero terminar con presentar, con decir que por mí es una forma maravillosa de compartir y transmitir conocimiento. Las historietas son un método fenomenal para eso, porque alcanza mucho. Por supuesto que no solo se trata de hacer su historieta y ya, ¿no? O sea, la distribución y lo que se pueda organizar alrededor de la publicación de esas historietas cuenta muchísimo. Aquí tenemos, por ejemplo, tuvimos la suerte de poder tener una cuentacuentos que pudo contar las historias de Camino al Huyú. Se distribuyeron los fascículos en Rashuja, las historietas en Rashuja. Se hizo una versión en Quechí, que cosa más maravillosa, poderles llevar una historia que habla de su pasado, digamos, de su legado cultural y en su propio idioma. Y con Ixtzunún, como estaba distribuido por la prensa, prensa libre, hubo eventos como concursos de teatro, concursos de dibujo, que aquí a mí me emocionó mucho ver a las niñas disfrazadas de los personajes de las historietas, ¿no? O sea, y a veces, la vez que los fui a ver, y yo creo que se sabían las historias mejor que yo. Entonces, esto me dio como la seguridad de pensar, bueno, al menos algo funcionó en estos proyectos, ¿no? Algo les llegó al corazón y es lo que más me importó. Entonces, para concluir, yo simplemente espero que estos ejemplos, estos pocos ejemplos, les parezcan interesantes para sus reflexiones sobre cómo hacer llegar el conocimiento a la gente y cómo participar a acercar a la gente con su propio pasado, que creo que es un tema clave. Espero haber podido mostrar también, aunque sea rápidamente, que unas historietas que parecen poca cosa, unas cuantas páginas, dibujitos y ya, pues en realidad puede ofrecer muchísimo a sus lectores, mucho más que 5 minutos de entretenimiento. Entonces, les agradezco mucho su atención. Y termino esta presentación.
Interesante, y nos da otra forma o alternativa en la cual también se puede difundir el patrimonio, tanto a través de los videos, el cine, la parte visual, las historietas, creo que es súper interesante. Ahora me gustaría abrir la discusión para Melanie y para Verónica. Pueden tener sus cámaras y sus micrófonos prendidos, por favor. Y la primera pregunta va para Verónica, si nos escuchas. ¿Verónica? Sí, sí, sí. Ok, no te vemos, pero te escuchamos. Ahorita la pongo. Ahí está. Entonces, la pregunta es, la envía Javier Rayón, y él dice, como escritor que trabaja en un videojuego, estoy totalmente de acuerdo en que los latinoamericanos creamos nuestras propias historias. ¿Has probado a lanzarte a Amazon o a Netflix? Ellos, respectivamente, han financiado y distribuido proyectos relacionados con los mexicas y con los mayas. Ya, por el momento no. Yo creo que, digamos, como hemos estado en un proceso de, digamos, de escritura, de preproducción todavía, sin embargo, cuando ya esté realizado, pasar a otro, digamos, a otro nivel. Porque yo creo que los años que he trabajado anteriormente, como lo mencioné, si bien recibí talleres y todo esto, pero estos años me sirvieron como para poder, ahí sí que entrenarme, y creo, yo me siento preparada ya como para buscar más oportunidades o más opciones más adelante. Ok, bueno, Melanie, ahora también tengo, gracias por tu respuesta, Verónica, perdón. Y Melanie, ahora un par de preguntas también para ti. Pregunta Marisa Paulin, o Paula, no sé si es francesa. ¿Cuál fue tu participación en la publicación de las revistas mismas? ¿Y qué hiciste? ¿El script? ¿El dibujo? ¿Cómo se pudieron producir? Gracias por la pregunta. Pues la verdad es que casi todo, porque desde el guión, dependiendo, ¿no? Los proyectos con prensa libre fue todo, desde el guión hasta el dibujo y storyboard y color y todo, todo. Y ellos hicieron la diagramación y la impresión. Ahora, cuando son colaboraciones con proyectos arqueológicos, está este diálogo con el arqueólogo. Entonces, escribimos el guión juntos y después hago storyboard, de dibujos, de color, y se mandan a imprimir. No sé si contesté la pregunta. Muchas gracias, Melanie. También viene otra pregunta de parte de Rocío Vera Flores. Un saludo, Chiu. ¿Han considerado alguna iniciativa para incorporar estas historias e ilustraciones, imágenes en general, a los cursos de historia oficiales, entre comillas, en la región maya? Creo que la pregunta es para las dos. Ah, ya. Bueno, en mi caso, por el momento, nosotros hemos hecho, como mencioné, como muestras comunitarias, como colectiva, digamos. Entonces, ahí normalmente hemos logrado el enlace con maestros, con directores, con incluso, digamos, tanto en primaria como en básico y diversificado, incluso universidades. Pero esto depende mucho, mucho de, digamos, de la iniciativa y digamos, la didáctica que tengan los maestros y maestras que quieren como abrir esos espacios que la educación, bueno, en ese entonces, ahora ya es diferente porque ahora casi todo es virtual, pero en los momentos en que nosotros estábamos haciendo muestras comunitarias, sí nos llegaban como solicitudes, incluso nosotras también al tener espacios, digamos, en donde podíamos compartir con gente que consideramos que nos pudieran abrir ese espacio para poner muestras y hablar de ciertos temas, entonces sí se abría ese espacio. Pero que lo abra, digamos, el Ministerio de Cultura o, digamos, el Ministerio de Educación, tal vez sí, pero le ponen prioridad a otras cosas. Incluso, digamos, el magisterio poder decirlo así, son contados quienes tienen como esa apertura, digamos, de poder abrir, digamos, su didáctica también hacia, con materiales de nosotros. Eso. ¿Quisieras ampliar, Melanie? ¿Quisieras agregar algo? Pues no, no podría ampliar mucho porque en mi caso no he tenido la posibilidad o los contactos como para poder aportar, digamos, a este nivel.
Sí he estado involucrada en un proyecto donde se iba a poner los resultados arqueológicos históricos dentro de un pensum para los alumnos, pero el proyecto ya nunca pudo, por falta de fondos, no se pudo realizar. Así que ahí terminó esta experiencia. Bueno, siempre este es un tema complicado, ¿no? Especialmente los fondos. Muy bien. Dicen por aquí, hay varias preguntas y quieren saber, Melanie, si los cómics y las historietas están disponibles en algún idioma maya, en alguna lengua maya, porque dicen que sería muy bueno tenerlo en, pues, qué sé yo, en Pechi o en algún otro idioma. Y también preguntan si están disponibles en inglés y les gustaría saber dónde lo pueden conseguir. Sí, tuvimos la suerte de poder traducir una de las historietas, la que ocurre en Rashuja, está traducida a Kekchi, y se puede ver, les voy a pasar el link, se puede ver, leer en línea en PDF en mi sitio web, también está en francés y en español, y la historieta de Ucanal, que acaba de salir, está disponible en español, inglés y francés, y estamos en la espera de su traducción en Mopan. De ahí las demás historietas no se ha planteado todavía la idea, pero no pierdo esperanzas porque sí me parece muy muy bueno que se pueda traducir. Melanie, me vuelven a preguntar, en el caso de tu trabajo, si está disponible también en Kindle o si se puede encontrar alguna plataforma digital, tal vez nos puedes copiar aquí el link de tu página para que ellos puedan descargar tu material directamente ahí. Yo lo coloco en Zoom. Y bueno, sí, preguntan si está disponible en Kindle o algún otro formato digital. No, por el momento en Kindle no. PDF descargable sí, pero solo dos. O sea, lamentablemente hay tantas cuestiones de derechos de autor y autoría y esas cosas. Entonces les voy a dar el link, son las dos historietas que se pueden descargar en PDF y una se puede leer en línea. Perfecto, entonces si nos pones el link, yo ahorita lo copio para los compañeros que lo están pidiendo. Tenemos una pregunta de Raúl Macuil Martínez. Saludos, Raúl, no sé dónde andarás. La pregunta es, creo que es una pregunta para las dos nuevamente, es ¿cuál es la percepción de los adultos mayores sobre su trabajo? Gracias y felicidades por el trabajo. Tal vez empezamos con Verónica. Bien, pues yo creo que al final nos ha tocado justamente las muestras comunitarias, nos ha tocado presentar en varios espacios y pues ha sido, según como yo lo veo, ha sido muy bien recibido. Y yo pienso que se debe mucho a que la mayoría de personas normalmente ven televisión, o sea, ven novelas, ven producciones de fuera y están familiarizados, hombres y mujeres, con los audiovisuales. Entonces, a la hora de llegar, digamos, por muy lejano que esté el espacio, a veces, no siempre, se tiene acceso a una televisión o algo así. Entonces, digamos que el lugar que llegamos, y sí hay, digamos, personas mayores y sí reciben la información. Voy a agregar que me parece que es una enorme ventaja del audiovisual sobre los medios escritos e impresos, ¿no? Porque sí pueden llegar mucho más lejos. Y en el caso de las historietas, la verdad es que no sé, no he tenido suficiente retroinformación, digamos, como para contestar la pregunta. Melanie, también pregunta Judith Gallegos. Saludos, Judith. Una pregunta para ti. ¿En qué fuente etnohistórica se refiere que cargaban a la novia? ¿Para qué siglo y en qué región? Si no estoy mal, está en la relación de las casas, de las cosas, perdón, de Yucatán, pero tendría la verdad que volver a las fuentes para contestar bien. Entonces, si quiere, le puedo enviar la información a Judith más tarde, si es que la vuelvan a encontrar. Ok.
Y para ir terminando, tenemos un comentario de María Zapón. Felicitaciones por Ishtsunun. Ishtsunun. Mi hija encantada. Se aprendió mucha información del pasado maya y refuerza su identidad como maya mam. Y bueno, yo tengo una pregunta que creo que otros tienen que no la han puesto y es, ¿dónde podemos encontrar, por ejemplo, el libro del que hablaste, Verónica? Y si en Guatemala, Melanie, ¿hay algún lugar donde puedan comprar tus materiales? Si están publicados en alguna librería o algo por el estilo. Bien. Tayasal es la publicó Editorial Cultura. Está, digamos, en Ciudad Guatemala. También hay algunas librerías. Creo que está en Santiaguito Libros, en Quetzaltenango. También está en algunos, digamos, como centros culturales de Lago, que si no estoy mal es en San Juan La Laguna. No mencioné quiénes estuvieron, yo realmente escribí la historia, pero quienes estuvieron, digamos, en la parte de ilustraciones, Ishmukane Color, ahí pueden buscar también su trabajo, que justamente trabajamos, digamos, en conjunto, no solo con el libro, sino también con el tema de la dirección de arte. Ella es la que va, digamos, recrear ese espacio en esta historia, en el audiovisual. Y, bueno, es básicamente la información del libro. También tiene algunos bocetos de Daniel Sosa. Y bueno, la traducción, el libro está en español y está en quiché. La traducción la hizo Viana González. Y bueno, eso es lo que les puedo comentar. El libro no está en línea. Una de las principales razones por las que yo quiero hacer este cortometraje es justamente para, digamos, en algún momento, pues ponerlo en línea, pero antes sí quisiera el audiovisual. Por mi lado, pues les envié, y supongo que van a estar en Zoom, o les envié el link de las dos historietas que se pueden leer en línea o descargar. Y la historieta de Ishtsunun se está volviendo a publicar por medio de la editorial Sofos en Guatemala. Entonces, el primer libro ya salió, ya está en venta en la librería Sofos. Y estamos pensando en publicar ya varios otros, porque cada volumen va a tener como cuatro de las historietas anteriormente publicadas. Entonces ya salió el primer volumen y esperemos que salgan los otros ya en los meses que vienen. Ok, y ya solo para terminar con la última intervención, esto sería para Melanie. Hay un comentario de Javier Rayón, si estoy bien. Él dice que no me había dado cuenta de esto como algo muy razonable con el tema de la violencia, y él dice que la violencia usualmente puede hacer que sea difícil para la gente identificarse con nuestras culturas. Entonces dice que comparte tu idea. Y bueno, finalmente creo que no hay más comentarios. Solo quisiera consultar una cosa con Melanie, y es, ¿tus historietas están publicadas en algún idioma maya? Sí, hay dos. Las dos que están en línea están, bueno, perdón. Una de las que está en línea está traducida a Quechí. Y estamos esperando todavía la traducción para la segunda historieta, la que ocurre en mi canal. Entonces, por el momento, solo una. Ok. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y con esto concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias.